¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a un capítulo más de Vía Lejana Prime. Quisimos partir de una forma diferente con este fuerte video del asesinato de Francisco el día de ayer en Panguipulli. Bienvenido a todos. Vamos a hablar sobre este tema. Sé que ha causado mucha conmoción en muchas partes. Hay opiniones de lado y lado, vamos a tratar de tocarlas todas, vamos a tratar de hablar de todo eso y vamos a hablar de varias cositas en realidad. Pero primero que nada quería darle la bienvenida a ustedes, que son las personas que están viendo, los que son los colaboradores, los coanimadores de este programa, y ya estoy viendo que hay mucho comentario, que ya están esperando a los invitados. Eso es bueno, ¿eh? Es bueno que este programa, que partió como un juego, que partió así como medio en serio, medio en broma, fue agarrando vuelo y ha sido una plataforma para mostrar a otros candidatos. Así que eso es súper, súper bien. Saludos para los que están ahí participando. Ya estoy saludando a algunos. Tiffy, ¿cómo están? Buenas. Ahí está Villa Lejana. Elena María. Bien, empezaron rápidamente con la barra. Muy bien. Espero y quiero pedirles, por favor. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Mi cuñadita. Que, por favor, tratemos de ser moderados con los comentarios de la semana pasada. Igual se estuvo calentando un poco el ambiente. Está bien apoyar a sus candidatos, a sus amigos, a sus familiares. Pero tratemos de apoyar a los candidatos, a los que corresponde, pero realmente no tirarle tanta mala onda al otro. Hagamos preguntas, hagamos que esta cuestión crezca, que sea, ya que entretenido, que relajado, pero que tenga un contenido para que sea útil. Porque la idea es que las personas que están viendo y conociendo a otros candidatos, aparte de relajarse, de entretenerse, les sirve para conocerlos un poquito más. ¿Les parece? Dicho esto, bienvenidos sean todos, sigan con los comentarios. ¿Qué me dice mi amigo? Mira, aquí Sebastián Olmedo, aburre vos fome. Socio, es fácil, cortita. Chicos. Muerte del malabarista Francisco Martínez, el Panchito que le decían, que ante todo era un ser humano. Hay que decir que creo que estuvo todo mal hecho, el procedimiento ahí estuvo todo mal, todo partió por un control de identidad. Chico, no tenía carnet hace como 4 años. Entiendo que también era tío del otro chico, Anthony, que era el que cayó al Mapocho en octubre pasado. Chuta, ¿eh? Ahí se pueden dar varias cosas. Creo que el procedimiento estuvo súper mal hecho. Debiéramos, no es la primera vez que pasa, ya han habido montones y montones de hechos que no se han hecho aislados ya. Hay que cuestionar un poco el tema. Yo creo que las esferas que corresponden debieran reformular la forma en que se está trabajando. Yo tengo. Antes de decir todo esto, tengo que decir que tengo grandes amigos en Carabineros, respeto mucho la institución, creo que las instituciones son súper importantes, pero sí hay que echarle un ojo, hay que controlar y hay que ver el tema de los procesos y los procedimientos. En esta vez creo que no fueron los que corresponden. Es una lástima, es una pena, podría haberse hecho de mil formas.
Ya está bien, hay algunos que van a decir sí, pero que está con cuchillos. Bueno, ya entiendo que puede que algunos hubieran pensado que eran cuchillos, que eran machetes, que eran no sé qué. No tenían por qué saber que no son reales, que no tienen filo, y a lo mejor el carabinero se sintió amenazado. Pero ya le pegaste 4, 5 balazos. No sé, pues tírate al suelo, pégale un palo, el primer balazo ya lo reducí, no sé. Pero de ahí a darle y darle y darle, creo que fue mucho, eran 2 o 3 carabineros además. Creo que no estuvo bien hecho el procedimiento. Es una pena, es lamentable que estas cosas pasen y no pasan, como digo, no solamente pasan en Santiago, pasan en más de algún lado. No creo que nunca pase esto por acá. Lo peligroso de esto es la reacción. Está todo malo. Yo rechazo absolutamente el actual de carabinero. Rechazo también absolutamente el que la gente tome la justicia en sus manos y así como quemaron anoche el municipio y otras dependencias estatales, provocaron un daño. Hay un daño económico, hay un daño a las personas, hay un daño para el trabajo de otras personas también. Si el alcalde se equivocó y dijo que justifica, también es una pelotudez. Bueno, seamos, no sé, estamos viviendo en Chile, este último tiempo estamos viviendo casi en un polvorín, desde octubre del estallido social, cualquier cosa puede dejar la caca. Así que tratemos de evitar el cuento. Hoy día ya habían llamado a manifestaciones en apoyo y sabemos generalmente es lo que terminan esas manifestaciones y en apoyo. Hay que tratar de buscar otros caminos, hay que buscar, entiendo, a mí me molesta igual que usted. Pero creo que hay que tratar de calmar un poco las cosas y ver cómo solucionar, cómo llegar a diálogo y cómo hablar. Entiendo todo el tema, entiendo de lado y lado. Me da una bronca lo que pasó, pero de verdad hay que tratar de buscar cómo solucionar el tema, buscar las soluciones y no tomar la justicia en nuestras manos. Eso, lo vamos a conversar con los candidatos que vengan más tardecito, ¿eh? Vamos a saludar por acá de nuevo. Acá hay, mira, otro candidato, Martín Carvajal, candidato en Viña. ¿Qué dice Jenny por acá? El carabinero debía haber reducido, disparado las piernas. No era necesario matarlo. No era necesario. ¿Qué dice por acá, Danis? Francisco debió respetar el control, levantar los brazos en primer. Sí, puede haber sido, sí. Hay que decir también que el carabinero no tenía por qué saberlo, pero este chico también tenía un problema de esquizofrenia. No tenía por qué haberlo sabido carabinero, pero. Creo que el chico tampoco no era un mochilero nada más. Juan vivía hace 4 años ahí. El día anterior había estado dirigiendo el tránsito porque estaban mal los semáforos. En fin, institución nefasta, dicen por acá. En toda institución hay de todo, chicos. Hay grandes carabineros, grandes personas y hay otros que están muy pasados a revoluciones. Así que hay que hacerlo. ¿Qué hizo por acá? Lo de ayer fue demasiado para ambas partes. Cero respeto al control policial y cero respeto por la vida de las personas, sí. Acá hay otros más drásticos. Disolución de carabineros ya. Si no se puede disolver carabineros, no puede ser. Hay que buscar soluciones, hay que trabajar en el tema. Pero la violencia nunca es una opción, como acá dice mi gran amigo Esteban. Sí, no es la forma. ¿Qué dice por acá? Hola Rodrigo, Juan Antonio. Mira, Juan Antonio, presidente, dale. ¿Qué otros temas tuvimos esta semana? Comenzó la vacunación, también empezó mal. Acá en un colegio hubo gente esperando 2, 3 horas con el frío que hacía en la mañana, gente mayor de 80, 90 años de repente haciendo la fila para vacunar y estuvieron en la fila, la fila, la fila y el colegio nunca abrió y al final tuvieron que trasladarlo a otro lugar. Entiendo que es una cuestión que no se había hecho nunca. Pero también entiendo que hay cerebritos que quieran pensar un poquitito cómo hacer las cosas y decir, oye, ¿y si hacemos esto mejor? ¿Y si les ponemos un techito, si ponemos una banquita? O no sé, pues si no vaya a abrir el colegio, ¿cómo Nancy? Al cuento de no abrir el colegio, se lo publicaron, dijeron cuál iba a ser el colegio, que iba a estar abierto. Bueno, finalmente llevamos a nivel nacional casi 6.000 personas ya vacunadas. Acá hay una información que subieron de acá de la Municipalidad de Villa Alemana, que no estaban los locales de votación, perdón, de vacunación, y es un tema que lo vamos a dejar puesto también acá en nuestra página, que la gente debiera saber, ya se está vacunando la gente de mayor de 80, de 70, sé que también se está haciendo el trabajo con la gente que trabaja en salud, que son los que están más expuestos, pero hay un personal que de repente se le olvida a todo el mundo, y también debiera estar
ser motivo de preocupación, que son la gente que trabaja recogiendo la basura y limpiando nuestras calles, que andan todo el día en las calles, que andan todo el día en contacto con nuestras basuras, y debieran ser esas personas que hacen cumplen una función vital para la ciudad, debieran estar siendo preocupación y ser inoculados también. Vamos con otro tema, la cancha Trizano. También hubo todo un tema y se habló mucho, y hubo también manifestaciones, protestas pacíficas, y que de repente por ahí no fueron tanto en algún minuto. Pero sí, hay que nombrar el tema porque llamó la atención en las redes sociales, se habló mucho, muchos grupos ambientalistas estuvieron hablando. Incluso yo estuve ahí tratando de reportear, subí un video que está acá colgado en el canal de Facebook, donde exponían cierta cantidad, ciertas opiniones al respecto. Hay que decir que el terreno era de bienes nacionales, estuvo mucho tiempo ahí, lo ocuparon para jugar a la pelota, muchos niños aprendieron a andar en bicicleta, se ocupaba para hacer música, para tomarse sus copetes, para hacer carrete, para pololear, para pasear, para disfrutar el día, para hacer actos culturales, incluso para hacer rogativas y guiatunes por parte de algunos grupos de nuestra etnia mapuche. Es un lugar que, según los estudios de suelo que se hicieron, ya tiene agua a 2 metros y medio, y que tiene alimento un humedal que pasa por ahí, que es parte de un estero, que es el estero que pasa por ahí, pasa al otro lado del troncal y sigue hacia Belloto. Este es un lugar que ciertamente no tenía muchas áreas verdes, nunca fue un gran parque, pero sí era un patio de la ciudad para la gente del sector. Mucha gente iba ahí con sus niños a pasear los perros, y era un tema que se ocupaba, la gente lo ocupaba. Bueno, el terreno era de bienes nacionales, finalmente alguien lo compró, un particular, y hoy día tiene presupuestado un proyecto que incluye 12 torres de no sé cuántos pisos. No tengo claro el piso, la cantidad, pero es sí mucha gente. El tema es que para poder construir ahí van a tener que secar. Nadie lo había querido hacer porque es muy, muy alto el costo de poder drenar y sacar el agua. No es la primera vez que lo hacen acá en Roma con Progreso. Lo hicieron para poder construir, levantar un edificio, que tuvieron que drenar todo el agua y estuvieron mucho tiempo drenando. Y en este lugar tienen que hacer lo mismo si quieren construir. Y finalmente eso va a terminar con el humedal que está al costado, que lo va a terminar secando seguramente, y va a perderse toda esa biodiversidad que existe y que habita y que vive ahí. Así que es un terreno que se está perdiendo. Yo sé que hicieron encuestas donde decían, ¿qué quieren hacer en este lado? ¿Un parque? ¿Qué quieren hacer? ¿Una cancha deportiva? Creo que ya es tarde. Creo que ya no se puede hacer nada porque creo que el terreno ya tiene dueño. Lo que sí debiéramos hacer y decir y levantar la mano es que ya paremos con los permisos, de seguir dando permisos para construir. Estamos a puertas de un nuevo plan regulador. Debiéramos esperar ese plan regulador, ver qué dice el plan regulador y ver si podemos o no podemos construir y dónde podemos construir. Necesitamos áreas verdes, necesitamos áreas verdes. No quiero más cemento, no queremos más cemento. Así que, por favor, si se puede hacer algo, creo que la administración debiera, la administración actual y la que viene, y los concejales que vengan, van a tener que influir en el tema y ver el tema del nuevo plan regulador y ver cómo se regula, se modifica, se transforma, se actualiza y se ponen todas las pilas para poder llevar a buen puerto el tema, al menos del medio ambiente y las áreas verdes. Cambio de tema. Tuvimos temblor hace poco rato. Acá en Villa Lejana se sintió solamente el ruido. Yo pensé que fue mucho ruido. Hay mucha gente también lo puso en las redes. Va a temblar, va a temblar. Sí, se sintió ruido fuerte, pero no hubo movimiento. Fue 3,1, 3,5 en cerca de Quillota, pero acá llegó solamente el ruido. Pensé que venía con ganas, pero no fue así. Eso. ¿Qué otra cosa tenía que decirles? El Cefán de Eduardo Frei está cerrado. Se detectaron 6 casos de COVID positivo entre el personal. Se le hizo la PCR a esas personas y a todos sus contactos cercanos. Y se tomaron las medidas correspondientes. Yo supongo que ya el lunes debiese volver a funcionar, a prestar el servicio que cumple para la comunidad. Pero es un tema grave. Así que todas las personas que estuvieron durante la semana en el Cefam Eduardo Frei,
que por favor se den su vueltecita y busquen y vean la forma de hacerse el examen PCR. Aprovechen de hacerse el examen PCR nasal, porque conociendo la autoridad se les va a ocurrir inventar o aplicar el examen que están haciendo en China, que es por atrás, y no se lo recomiendo nada y no creo que sea buena idea. Chicos, dicho eso, quiero dar las recomendaciones correspondientes con respecto, déjame abrir de nuevo esta cosa por acá, ya. Las recomendaciones correspondientes a los comentarios, vuelvo a decir, acá somos todos amigos, estamos con esta tribuna donde hay candidatos de todas partes, de todos los sectores, así que tratemos de llevar la fiesta en paz. Esto es, no es un debate, es una conversación, es una vitrina para que todos puedan conocerse, puedan hablar, ustedes puedan, yo entiendo que están, unos apoyan a uno, otros apoyan a otro, pero tratemos de mantener la fiesta en paz y no tirar con balde para ningún lado porque al final nos salpica a todos. Voy con los comentarios de vuelta. ¿A dónde me quedé con los comentarios? Ya, vamos por acá. Denis, el caminero o el malabarista, qué mal. Esteban, que dice, también hay que cuestionar al joven artista si te piden el carnet y no tienes, si te apunta un policía con la pistola, ¿qué haces? Levantar los brazos y después conversar, le disparo por primera vez. Sí, es cierto. Sí, sí, como les digo, aquí esto estuvo mal hecho, estuvo mal trabajado, fue mala reacción, el pendejo no tenía por qué haber sido mala, si te están pidiendo el carnet, tenés que decir que no lo tengo y punto, y revíseme, chiquillos, si no tenés nada que esconder. Debería ser, haber sido así, no esperar 3-4 balazos, pero tampoco, po, tenéis que pegar 3-4 balazos, po, si soy la autoridad. El control de identidad es la puerta de entrada a los abusos policiales y no ha influido en la prevención de delitos. Es cierto eso, cuando se votó por el tema de darle esta herramienta a Carabineros, donde se eliminaba la detención por sospecha y se cambió con el tema del control de identidad, se dijo que se podía prestar para cosas que podían... donde se pudiese haber o pudiese haber algún abuso de autoridad, y la verdad es que así ha sido. Buen programa, Rodrigo. Muchas gracias, Danis. La TFG dice, en Viña, un desastre el proceso de vacunación. En todas partes se cose nada. 5.000 en Chile, dice Esteban. Sí, más de 5.000 personas ya han sido vacunadas en Chile y se espera que este sí, asado. También hubo algunas vacunaciones voluntarias directas al auto en Santiago, sí, que donde iba con los abuelitos y uno lo llevaba y lo vacunaban de una. ¿Quiénes son los invitados de hoy? Me pregunta Danis Spencer. Los invitados de hoy tenemos, vamos a ir por orden de jerarquía, tenemos a una candidata a alcalde por la ciudad de Alemana, Javiera Toledo, vamos a darle la bienvenida en breve. Tenemos a un candidato a concejal, Ignacio Navarro, ya les vamos a preguntar quiénes son, de qué partido y todo el tema, y tenemos a Pablo Hernández. Con ellos vamos a conversar y les vamos a aprovechar esto para darle la bienvenida a todos. Vamos con Javiera, ¿cómo estás? Muy bienvenida a Vía Lejana. Hola. ¿Cómo estás, Javi? Vamos a presentarlo a todos y después le vamos a dar un minuto para que cada uno se presente, ¿vale? Vamos con Ignacio. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido, ya estás en escena. Hola. Pablo, por favor, enciende tu micrófono y bienvenido, estás en escena. Pablo, estás con el micrófono muteado. Ya, vamos de hecho por dónde llega. Javiera Toledo, ¿cómo estás tú? Por favor, preséntate a toda la gente que no te conoce y a los que te conocen. Bien, Rodrigo, tantos karaoke, pizzas y pisco sour que no nos veíamos. Tanto tiempo, sí, que sí que con Javiera nos conocemos hace mucho tiempo. Trabajamos juntos, sí, en un local que yo tenía en Peña Blanca, siempre acá de local. Años mozos. Sí, un buen reality. Claro, y muchas gracias por la invitación. Gracias por tener también este medio de comunicación. Sabemos que atreverse a comunicar en estos tiempos donde la prensa tradicional está tan comprada y vendida es también un acto revolucionario. Y gracias a todos y a todas las que nos están viendo, y qué buenos concejales tendríamos si es que sale ahí Pablo y el Nacho. Dos buenos representantes, cada uno con una lucha, bandera, para poder representar. Así que creo que sería un muy buen consejo si ustedes pudiesen estar ahí representando. Oye, acuérdate que también sos candidato. ¡Ah, verdad, horror! ¡Verdad! Dame un segundo que voy a prender el ventilador que ya me estoy asando. ¿Quedamos nosotros de conductores ahora? Sí, dale, ¿no? Sí. ¿Se parece? Oye, bueno, yo acá tengo
tengo un estudio que está con luces, con todo el cuento, sí, bien engrupido, con pantalla y todo el tema. Nacho anduvo cerca cada día lejana el día de ayer, lo hicieron correr. Y sí, la verdad es que todavía me empieza a dar colorcito. Javi, tú ya te presentaste, ¿tú qué edad tienes? ¿Eres casada, eres soltera? ¿Cuál es tu profesión? Vamos por ese lado bien relajado primero. Tengo 31 años, soy mamá de 3 enanos, de Pupa, una madre de corazón con la pupita, de 5 años, Salvador de 4 años y Clara de 2 años, matrona feminista del sistema público, amante, ahí vamos a tener mucho que conversar y harta coincidencia con Pablo, porque dentro de mi profesión me apasiona, me gusta y pongo todo mi corazón para que las personas transexuales tengan una salud digna, de calidad, y la tengan, partiendo por eso. Matrona también de patología cervical, trabajaba con mujeres que tienen cáncer cervicuterino, y Villa Alemanina, 31 años viviendo en Villa Alemana, oriunda de la población Wilson, soy la nieta de los pasteles de la Ligua, para quienes la conocen, muy conocida, mi abuelita debería haber sido la candidata. Y bueno, perteneciente también al colectivo La Villa Alemana que Queremos, un espacio maravilloso de construcción política de vecinos y vecinas de todos los sectores de Villa Alemana. Bacán, vamos a conversar sobre el tu agrupación también. Nacho, ¿cómo estáis? Bien, presente. Bien, gracias. Bueno, yo soy Ignacio Navarro Moyano, tengo 20 años, soy estudiante de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Bueno, estudié toda mi enseñanza escolar en el Colegio Nacional de Villa Alemana, pasé por las 13, el Nacionalito, el Central, el Santana. Soy militante comunista desde los 15 años, donde tuve la suerte de aprender también, bueno, tengo la suerte de aprender de tantas personas con años de lucha, más que mi edad, de hecho, lo que me permitió también afrontar distintos desafíos, como ser dirigente estudiantil, formar parte de la Federación de Estudiantes Secundarios de Marga Marga, y hoy día soy dirigente de los trabajos voluntarios de Villa Alemana. Bueno, aparte, por supuesto, ser el candidato más joven a concejal de la comuna. Oye, sí, ese es todo un mérito. La semana pasada tuvimos al Pablo Gilligan, que es el que te sigue, ¿eh? Sí, sí. Tengo 3 añitos menos yo. 3 añitos menos. Bueno, esos cuentan. Vamos, Pablo, ¿cómo estás tú? Preséntese, compadre. Hola, buenas tardes a todos. Creo que todo, agradecer el espacio. Se agradece, tal como decía la Javi, es importante poder conversar, conocernos, que la gente nos conozca, y eso se agradece mucho. Así que gracias, Rodrigo, y al equipo de Villa Alejandra Channel. Bueno, yo tengo 32 años, sociólogo de formación. He vivido toda mi vida en Villa Alemana, estudié en el Colegio de Cataluña, en Peña Blanca. Mi primer activismo y mi primera militancia está en la calle, en el cuerpo. Yo soy parte de las diversidades sexuales. El único candidato de la diversidad sexual, de estos 75 candidatos que van, así que es todo un desafío también. Durante muchos años fui gestor sociocultural, con centros culturales, organizaciones comunitarias, y ya hace un año que entré a Convergencia Social a militar, y se me puso este desafío, y obviamente, ¿por qué no aceptarlo? Yo creo que aquí los tres compartimos que es necesario tener un cambio, es necesario tener una comuna mucho más diversa, mucho más abierta, así que eso, activista, director creativo de Quebura.cl, que es el único medio LGTBIQ+, de nuestro país. Y el 2018 levantamos la Mesa de Diversidades Sexuales de Marga Marga, Valparaíso, para quienes no lo saben, es zona roja en agresión a la comunidad LGTBIQ+. Así que, sobre todo en la zona del interior, yo siempre lo digo, no es lo mismo ser un candidato de cola o de la comunidad de diversidad y disidencia de Santiago que ser un candidato de la disidencia en el sur. Así que con el mejor desafío, sabemos que Villa Alemana es conocida por el tema de los nazis, que es el LGTBIQ+. Así que afrontar el desafío que me pone el partido, que me pone los movimientos los cuales he presentado y he participado, para mí es súper provechoso. Bien, bien. Ahí hay un primer barniz de todos los que son ustedes. Yo ya fui poniendo y voy a tratar de ir poniendo todos los comentarios la semana pasada. Intenté ponerlos todos, por ahí se me pasaron algunos, así que por favor no me tiren piedra cuando me vienen en la calle, pero intento ponerlos todos los comentarios. Pero la verdad es que aquí, esto es bonito el del circo, ¿eh? Yo siempre hablo
de somos bienvenidos, hemos hecho un programa, pero en realidad soy yo solo nomás. Pero no le cuento nada que estoy yo solo y tengo que hacer las luces, toda la weá. Por eso es del circo. Y quiero decir que gracias por venir. Es verdad que yo también soy candidato y mucha gente me dice por ahí, oye, pero ¿por qué le hay tribuna al resto? Se están compitiendo contra ti. Bueno, porque no hay tribuna. Y hay que hacer la vega y estamos tratando de cambiar el tema, estamos todos vibrando con el mismo cassette y tenemos que tratar de dar las plataformas y dar las facilidades para que nos conozcan. Estamos viviendo una campaña que va a ser súper extraña, donde no se va a poder hacer ni los bingos, ni los tecidos, ni grandes juntas con la junta de vecinos, ni con la gente. Nosotros así que esta es una plataforma que es importante que se va a tener que ocupar que las redes sociales. Y espacio hay poco, porque, claro, Javiera puede tener lo suyo, pero lo van a ver lo suyo, ¿no? A Ignacio puede tener lo suyo, pero también lo van a ver los que lo siguen a él, ¿no? Entonces, por eso hay que tener estas plataformas que sean más abiertas, donde nos pueda ver cualquier tipo de persona y pueda preguntar cualquier tipo de persona lo que quiera conversar. Así que las redes están abiertas, la caja de comentarios está lista, así que los que quieran ir haciendo comentarios pueden ir haciéndolo. Voy a partir con una pregunta general y que ya lo nombrábamos en el principio, partimos con eso, con el tema del Amigo del Sur, no lo podemos dejar pasar, creo que súper cortito, 2 minutos cada uno, nos digan qué opina cada uno al respecto. Javiera, parto contigo. Bueno, lo que pasa con Francisco no es un hecho aislado, se suma a la sistematización constante que hemos tenido de la vulneración de los derechos humanos, y todo lo que se ha dicho después de esto también me parece, desde la parte valórica, insólito. ¿Qué importa si tenía o no prontuario? ¿Qué importa? No, creo que lo que aquí hay es neta y exclusivamente el actuar de carabineros, que independiente de todas las ordenanzas, de todas las leyes que hayan, debe ser una institución capacitada para tener otro manejo. Creo que fue la fuerza desmedida, creo que el actuar de carabineros no está a la altura del acontecimiento por solamente no tener el carnet y negarse al control de identidad. No estamos y lo rechazamos y pedimos justicia y pedimos que sea pronta y que se haga una buena pericia. Aquí en Chile, lamentablemente, estamos en un sistema judicial que también enlentece, que favorece a algunos por sobre otros, y justamente Francisco es esa población de Chile que a la justicia no favorece, que no prioriza, y que lamentablemente, así como también en Panguipulli tuvimos a el caso de Alejandro Valdés, que también es de allá, es lamentable y creo que nos quedamos todos cortos de palabra, y aún peor los comentarios que hay después, cómo se trata de tergiversar la realidad. Eso a mí me preocupa, y creo que hasta me hace sentido de la poca tolerancia, y que más allá de colores políticos, acá es un tema también valórico. No ha de lugar el proceder de carabineros, no ha de lugar los comentarios también que hay después, independiente de que podemos tener diversas opiniones. Aquí se trata de la vida de un ser humano, y me imagino y me cuestiono, imagínense estuviera la pena de muerte, imagínense todos los que moriríamos, porque en Chile la justicia protege a los poderosos y no a nosotros. Entonces, ¿cuántos estaríamos en mano de ellos? Eran 2 minutos. Eran 2 minutos, dale. Más tarde haciéndola acotada. Tengo que hacer una corrección. Sí, dijiste que había un prontuario que tenía el chico. La verdad es que hay un abogado que publicó un prontuario. Y la verdad es que el tipo no tenía prontuario, y el abogado que subió la información se había equivocado y era una alcance de nombre. Por eso dije todo lo que se dijo después, para poder justificar. Bueno, Nacho. La Javi igual dijo hartas cosas respecto a esto. Creo que nosotros también vimos desde el estallido social que se agudizó la falta de protocolo de carabineros y la vulneración de derechos humanos que ocurrió a la población en Chile. Sin embargo, viene esto de antes, porque también es un tema de institucionalidad.
Hoy día las instituciones están bien desprestigiadas y eso tiene que ver también con, con un concepto valórico y de formación que tiene la sociedad y la desconexión de la institucionalidad con la sociedad. Entonces, también yo he visto a poco candidato a la alcaldía también, al menos Cristian Luna, Javiera, yo vi que salieron repudiando lo hecho, en donde nosotros también como partido exigimos una refundación total de Carabineros de Chile, no ahora, sino que desde antes, porque también una noticia confirmada es que este joven era tío del menor que fue arrojado al río Mapocho. Entonces, no son casos aislados ya, no son que un carabinero se escapó con los tarros y tuvo una falta, sino que es una forma de actuar de la institución. Y Carabineros de Chile tiene protocolo. Y el protocolo para usar el arma es en caso extremo. Y acá no hay ninguna justificación, primero, que diga o que avales actuar. Segundo, la población en Chile, sobre todo también los jóvenes y niños, adolescentes, se están viendo muy afectados con la vulneración de derechos por parte de Carabineros de Chile y por parte del Estado. Y nuevamente vemos a la gente que está en estos puestos, desde el presidente para abajo, llevando a punto erróneo la crítica. O sea, primero de que apuntaron a que se quemó, que la población quemó ciertas cosas, un intendente hablando de que eso iba a afectar a la vacuna. Bueno, y yo creo que todo lo que detonó aquello fue el abuso de poder de Carabineros de Chile frente a este joven. Entonces, Francisco hoy día fue la persona que fue noticia a nivel nacional, pero todos los días se vulneran los derechos de adolescentes, niños, niñas y de la población en general, en verdad. Así es. Gracias, Nacho. O Ignacio, perdón. Pablo, ¿cuál es tu posición al respecto? ¿Qué opinas tú? Estamos aquí entre amigues, ¿o no? Nacho, Ignacio. Primero que todo, yo puedo partir sin repudiar el actuar de Carabineros. Claramente lo decía Javier y lo decía el Ignacio. Hay protocolos, pero creo que esta es una prueba más de lo necesario que es refundar Carabineros, lo necesario que es tener una nueva lógica en nuestra policía armada, en nuestra fuerza armada, no solamente en Carabineros, en investigaciones. Creo que es súper importante que la policía tenga un relato en términos de derechos humanos. El actuar, todos lo vimos en el video, independiente que haya algún tipo de provocación o algún tipo de malentendido, quién sabe si quizás uno lo sabe y la gente que estamos en la calle nos damos cuenta. Hay los pacos de tránsito, los pacos de calle, los carabineros de calle, hay un montón que son conocidos y que se conocen con los que trabajan en el ambiente de la esquina, de los semáforos. Entonces, quién sabe si quizás había una rencilla previa, etcétera, etcétera, pero claramente ese no es el actuar. Carabineros viene violando los derechos humanos de manera sistemática, no solo desde el estallido social, sino que de antes, y creo que ya no podemos esperar más como sociedad que haya un cambio rotundo en lo que es la lógica de Carabineros. Lamentablemente esa lógica pareciera estar amparada ante la violencia, que la única forma que Carabineros tuviera de ser válida su autoridad es a través de la violencia, y creo que eso es lo más problemático, lo más preocupante, y queremos cambiar. O sea, no podemos seguir viendo tipos de violencia sistemática por agentes del Estado. Recordemos que el carabinero es un agente del Estado. El carabinero está capacitado para enfrentar esas situaciones. No así el malabarista, que podría haber sido cualquier otra persona. Ya sabemos que en redes sociales y en diversos medios andaban circulando que el malabarista Francisco tenía algunas situaciones en relación a abuso. Claramente eso no le quita el mérito a la situación, pero también es importante, lo decía Rodrigo al partir, ver toda la panorámica, hacer todo el análisis correspondiente. Sabemos de que la vulneración que viene haciendo de forma sistemática la
la policía, es pan de cada día. Ignacio lo decía, o sea, nosotros lo que evidenciamos en el video fue un acto que pasa de manera constante y recurrente en gran parte de nuestro territorio, no solamente en nuestro territorio, aquí en Villa Alemana, Valparaíso, Quinta Región, sino que lo que está pasando en el sur, que está pasando básicamente con el trato que Carabineros, yo creo que debiese haber una policía mucho más ciudadana, una policía como lo tiene otros países, de un primer contacto ciudadano, que claramente aquí no la tenemos. Sabemos la pérdida de autoridad, y hace 10, 15 años atrás Carabineros era una de las instituciones más evaluadas y mejor evaluadas. Hoy día una de las instituciones que está por el suelo, y creo que todavía el Estado y ninguno de los gobiernos se ha hecho cargo de eso, y vamos a seguir evidenciando situaciones de vulneración, de violencia, vale, si realmente no tenemos un cambio pertinente. Así que yo creo, primero que todo, poder repudiar lo hecho. Creo que no se debiese repetir. Me gustaría que los 4 candidatos, los 7 candidatos de alcalde que van en Villa Alemana se hubiesen pronunciado, pero ya sabemos realmente dónde está la mirada en términos del análisis que queremos hacer. Vale, gracias, Pablo. Creo que cada uno de los candidatos ya lo bueno, al menos los candidatos que más participan en las redes sociales, yo he visto que sí se han pronunciado. Vi que la Villa Alemana que queremos se pronunció al respecto. El Partido Radical, a través de Henry Vita, también hizo lo propio. El Partido Comunista también puso una publicación emanada en su página web. Claramente los otros no, algunos no los vi y otros no sé si publicaron o no. Javi, dejé pues esta pregunta acá, porque la están haciendo del público, el señor Peter Espinosa, y bueno, la pregunta tú la estás viendo, acá viene la pregunta candidata: ¿por qué salió del Partido Común del Frente Amplio y cómo se puede asegurar que es independiente de verdad? Aquí, al hueso, al tiro. Yo no me salí de Comunes, me salí de Poder Ciudadano, y creo que por la misma razón que se salió Peter y Isabel Espinosa. Ellos también se salieron de Poder Ciudadano, había un partido político que... en un principio su tesis era maravillosa y luego empezamos a ver prácticas de lo mismo de siempre. Y no me acomodaba, por tanto me di un paso al lado. Ahora la diferencia está, a diferencia de ellos, que yo no me fui ni a RD, ni después de RD porque tuve problemas, no me fui al Partido Humanista, sino que me quedé como independiente y no milité en ningún otro partido más. Y esto es en el año 2018, cuando antes no era de moda la independencia. Sí, hoy está bien de moda ser independiente. Así es. Pero para mí la independencia, si tú me preguntas qué significa, lo he dicho en muchos programas, en términos, entre comillas, legales, es no militar en ningún partido político, y en términos valóricos, quizás, o morales, o éticos, es ver con quién tú quieres construir, y nosotros preferimos construir desde vecinos y vecinas de Villa Alemana, en el año 2019, un proyecto, el primer proyecto político de gobierno local con vecinas y vecinos. Eso. Ya, tú hiciste, bueno, ese primer proyecto, y luego formaron la Villa Alemana que queremos. Así es. A ver, para que transparentemos el tema, tú te inscribiste, porque hay mucha gente que dice, sí, pero Javiera no es independiente. Tú te inscribiste como independiente, juntaron la firma, hicieron la pega, se juntaron varias firmatones, y finalmente te inscribiste como independiente, y tiene esta agrupación que se llama la Villa Alemana que queremos, donde es como tu grupo de trabajo, donde tu comando, por decirlo de alguna forma, ¿no? No, pero, no es un comando, es que eso es como hablar un poco de la política tradicional. La política tradicional se estima que uno trabaje para un candidato, y nosotros cuando nos levantamos y nos propusimos encaminar este proyecto era justamente para incomodar, para poner en la mesa que el trabajo tiene que ser colaborativo, y creo que nos sentimos felices entiendo, de que otras personas también hablen desde la colaboración. Trabaja tú trabajas junto con ellos y ellos no trabajan para ningún otro candidato, es un colectivo, ellos trabajan para ti, exacto, para la campaña colectivo. Y para el candidato que eligieron. Para un programa. Para el programa que eligieron. ¿Qué pasa con la gente que dice y que lo están ligando con Territorio en Red, por el apoyo que ha mostrado, que ha mostrado con Char? Así como estaba la Javi en Villa Alemana o el colectivo La Villa Alemana que queremos, en otras comunas de nuestro país habían proyectos que se estaban levantando, proyectos transformadores, y buscamos un espacio, y el nombre lo dice clarito, somos una red
territorios en red donde nos articulamos, compartimos experiencias, compartimos saberes. Tenemos un tremendo líder que es Jorge, pero sí también está la Constanza Lizana, está el Camilo, está la Javi en Villa Alemana, pero lamentablemente a la gente le gusta el tema de decir que es o sí, un partido político es que o liderado por Jorge. Pero no lo es, no es un partido político, no tenemos las intenciones de serlo tampoco, es un punto en común con muchas comunas donde creemos profundamente que si tenemos un proyecto de transformación... ¿Cómo? ¿No se raya la cancha en cierta forma? No, creo que eso es lo enriquecedor, muy enriquecedor de Territorios en Red, que al ser este espacio en común de muchas comunas... Eso yo creo que es lo que se debiera explicar. Ajá, lo explico, claro. Eso es lo rico de Territorios en Red, porque tenemos esta instancia donde muchas comunas comparten lo que está pasando en su comuna con la idea de poder dar una señal al país que existen formas antineoliberales y proyectos transformadores. Nadie nos pautea, nadie nos dice qué tenemos y qué no tenemos que hacer. Somos sumamente autónomos dentro de cada comuna y eso es Territorios en Red, no es nada más ni nada menos. Vale, había que decir, oye, como te interpelaron desde, yo no tenía idea que esta otra persona habían sido colegas en compañeros en Frente Amplio. No tengo cómo saberlos todos. Nacho, voy contigo. Dígame. Tú dijiste que eras eres el candidato más joven de todos. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre meterte a esto, al tema de la política? Porque tenés 20 años recién. Yo tengo 49, recién estoy entrando. Porque ya apestado. Pero tú eres súper joven, los cabros a los 20 años andan en otra, andan pensando en mina, en carrete. ¿Cómo te llegáis a la política? ¿Cómo te embolaste por ese lado? La verdad, creo que las convicciones y la inquietud de querer de inquietarse por la realidad, por lo que sucede en el día a día, parte de bien joven, de los 14, 13 años, y finalmente es un camino personal de búsqueda, qué es lo que uno pensaba y qué te representaba. Es que yo llevo a militar en las Juventudes Comunistas el 2016, y bueno, frente a eso he sido bien también movido, inquieto, digamos. Entonces desde el colegio, que yo también con mis compañeros, compañeras, formamos centro estudiantes, luego una federación de estudiantes, y esto es como una bola de nieve quizás que ha ido creciendo, en donde uno va teniendo responsabilidades, se va preparando también, porque esto es por un tema de vocación, porque en política quizás hay muchos comentarios adversos y poco son los gratos. Sin embargo, uno va conociendo gente. Uno es como que la gente le tiene miedo todavía a los comunistas, que se comen a la guagua. ¿Es verdad? ¿Tú comís guagua o no? No, como guaguita de sensores, me gustan harto. Pero ahí esa guaguita nomás, pues. Porque los mitos que Ana... Bueno, eso fue parte de mi ingreso también a militar. Por ejemplo, yo también estaba permeado por estos mitos de los comunistas. Y sin embargo, no tiene nada que ver sobre lo que se ha hablado. De hecho, el PC ha sido el partido quizás más institucional en la historia de nuestro país, el que ha querido llegar al poder en forma de... a través de elecciones populares, de la institucionalidad... Y es también uno de los partidos más transparentes y limpios de corrupción o cualquier otra fraude que han tenido la mayoría de los partidos políticos. Por eso yo entiendo el descontento popular, pero no los meto a todos en el mismo saco. De hecho, yo sería incapaz en estar en un espacio en el cual se le ha mentido a la gente, que se le ha engañado y se le ha robado. Al menos mi partido no es así, y yo en el espacio en que estoy también trato de ser lo más transparente posible. Es por eso que, bueno, en la Federación de Estudiantes Secundarios, volviendo a la pregunta, fue pasando el tiempo, luego llega cuarto medio, hay que elegir la vocación que uno tiene, sigo el derecho también como carrera profesional, justamente por la vocación de servicio público, para formarme quizás mejor también en términos legales, de estructurar una sociedad, lo que tenga que ver con eso. Y finalmente ahora, luego viene el estallido social, soy activo
participante, donde conozco a mucha gente también. Y bueno, fue llegando, creo que la juventud no ha estado bien representada en los espacios institucionales de poder, en la política. Creo que justamente que la juventud se ha sentido un poco distante de la política por la forma en que se ha hecho desde la vuelta a la democracia, al menos, que podemos tomar esa generación, porque antes tenía otra tarea. Claro. Y finalmente cuando tenían una elección a Piñera o a Frei Montalva, en verdad había poca motivación para votar uno por los dos, porque no había ningún proyecto transformador. Y yo creo que eso fue una distancia que fue tomando la población y la juventud, sobre todo, frente a la política, y que luego ahora podemos, y es lo que nos mueve también como comunistas, son los proyectos transformadores y colectivos. Porque también quiero aclarar una cosa, partidos políticos no es igual a cúpulas políticas. Y creo que a veces se entiende mal eso. Nosotros, como partido en Vía Alemana, somos dirigentes sociales, vecinos y vecinas, jóvenes, viejos, medios, adultos. Entonces, somos pueblo. Y eso es lo que también nos hace tener un colectivo político grande, maduro, y el cual también puede tener como a un joven de 20 años con una proyección grande en política, estando en el espacio de participación ciudadana, y que por primera vez, no quiero ser tan arrogante, pero después de mucho tiempo, la juventud tiene una representación real en el Consejo Municipal. Todo esto, bueno, con un proyecto político, y un programa y construcciones colectivas, no son personales. Dale. Pablo, por favor, cuéntanos y explícanos a la gente que no cacha qué es Convergencia Social. Bueno, Convergencia Social es un partido, uno de los partidos nuevos del Frente Amplio, que se comienza a gestar a través de diversos movimientos sociales que ya venían hace rato trabajando en el territorio. Y básicamente, yo creo de que, y yo siempre lo grafico así, muchas veces para estar sentado, para pegarle las canillas, hay que estar sentado a la misma mesa. Yo creo que ese fue uno de los saltos que quiso dar Convergencia Social en relación a toda la construcción de territorialidad y de movimientos que la conformaron, y que entendieron y dieron el paso de que había que estar sentado a la misma mesa para romper ciertas lógicas, para tener incidencia, para disputar espacio. Y eso es Convergencia Social, básicamente. Es un proyecto que viene hace mucho tiempo y que ha sacado representantes. Nos han seguido, otros se han bajado, pero la importancia es de que estos movimientos sociales tuvieron la capacidad de poder decir, bueno, vamos a seguir con los mismos, el duopolio político que ya conocemos hace muchos años, o vamos a dar otra alternativa. Creo que ese fue justamente el lazo, dar otra alternativa y poder aglutinar esto en lo que es converger y lo que es lo social. Creo que más claro, echarle agua. ¿Tú, por quién, cuál es tu candidato, Pablo, para la alcaldía? Cristian Luna es el candidato del Frente Amplio y el candidato con el que venimos trabajando y generando un programa. Ya hace poco se sumó el Partido Comunista, para que nosotros es un gran hecho el que podamos tener las fuerzas y generar una tercera fuerza en Vía Alemana, que creo que es importante y necesaria. Vía Alemana, lamentablemente, es una comuna muy diversa en términos etarios, culturales, tiene un montón de cifras bien interesantes, y que creo que apuntar a representantes que vengan trabajando como Cristian Luna, como Javiera, con la calle, es importante. Yo creo que el 11 de abril se va a ver justamente cuál va a ser el desarrollo de estas elecciones. Y yo creo que la gente tiene la capacidad de decidir, y tal como lo decía Javier y Nacho, lo importante es el programa que hay detrás de los candidatos, las propuestas que hay. Creo que después del estallido social no estamos igual que antes, que recibimos pura panfletería, ideas bonitas, y muchas veces concejales y alcaldes dan propuestas que ni siquiera son sostenidos, sino que son de gobiernos regionales, y creo que hoy día no estamos para eso. Creo que hoy día las propuestas tienen que ser claras, tienen que ser concretas y tienen que ser bajadas reales a la situación que está viviendo la gente. Dale. Javi, tú, ustedes como Javiera Toledo, tú estás con la candidata alcalde. ¿Tienen candidato? ¿A quién van a apoyar ustedes para gobernador? Rodrigo Mundaca. ¿Rodrigo Mundaca es su carta? Pero, por supuesto, no queda duda. Tremendo líder, tremenda lucha, y confiamos que su trabajo va a ser con la gente. Confiamos que también vamos a poder trabajar codo a codo desde el municipio y la gobernación, y la articulación de los territorios, que es tan importante.
Nacho, ¿usted? Ahora, gobernador regional, también a Rodrigo Mundaca. También a Rodrigo Mundaca. Mira, ahí tienen dos votos. ¿Pablo? Rodrigo Mundaca, el otro día estuvimos conversando, estuvimos planificando justamente la posibilidad de apuntar a una gobernación con más diversidad, más disidencia, que creo que es importante, y es el candidato del Frente Amplio, es el candidato que lleva un trabajo territorial de año por el cual nuestro conglomerado está dispuesto a apoyar. Bien, mira, 3-1, yo voy por Aldo Valle. Mi ex. ¡Ay, no! Pero dejamos esto hasta acá entonces. Bueno, sí, pero no de eso se trata. Aldo Valle, ¿no? Aldo Valle, que la gente se le olvida que estuvo en la Universidad de Valparaíso y que estuvo en el Sename durante muchos años y no fue muy bien evaluado. Creo que es importante decir mira, y hacer todo el mundo tiene dejado vidrio, por eso son estas votaciones y por eso la gente al final es la que decide. De más, ¿no? Así es. Sí. Oye, hablamos del tema de la cancha de Trizano. Es una deformación profesional, pero Rodrigo, ¿tú vas candidato a qué? Yo a presidente de Villa Lejana. A presidente de Villa Lejana. A mí me encanta esto, poner incómodo un poco a los conductores. Lo hago en mi programa también, así que ya que lo invito a intentarlo. Sí, lo invito a intentarlo. No, yo soy candidato a concejal también por el Partido Radical. Soy independiente radical porque la verdad es que el partido acá en la oficina de Villa Alemana funciona así, como muchos otros partidos, y yo me inscribí como en julio, pero figuro todavía como independiente. Así que soy independiente radical, pero soy radical. Oye, desde ya el mejor de los éxitos, porque tres sabemos que aquí es una pega ardua hasta el 11 de abril, así que a ponerle todo el hombre. Oye, y es una carrera corta, es una carrera que se va a correr rapidito. Porque ahora ya estamos a 6, el miércoles, jueves, por ahí ya se puede salir a la calle, pues, podemos pasar a entregar papeles, folletería, los regalitos y la cuestión. Miren, yo les voy a mostrar algo. Voy a regalar esto. Un pañito para limpiar los lentes. Sí. ¿Sí? Así no lo botáis, porque los volantes duran como 3 segundos en la mano. Eso lo guardáis para limpiar los lentes. Consejo, algo que no voten, algo que se quede en el bolsillo. Chicos, les quiero preguntar por el tema de la cancha de Trizano. Yo vi a Nacho lo tuve por allá, a Luna también lo vi que andaba por allá, a la Did la vi por allá, a la Javi no me la topé, pero sí vi que andaba la Feña Ternicier. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes respecto de ese espacio que podría haber sido un espacio verde, un espacio multicultural, un espacio deportivo? ¿Qué opinan de eso, Javi? Sí, la verdad es que como Javiera Toledo, así como persona, no fui. Un poco por respeto también a las organizaciones sociales. Siento que muchas veces cuando hay problemas está esta pasarela de candidatos y yo creo que hay candidatos que siempre han estado y esos no tienen por qué restarse, al contrario. Pero también hay muchas formas de ayudar, de colaborar. Para nosotros la cancha Trizano tiene un valor especial, de hecho el día lunes un compañero del colectivo nos manda las fotos y videos porque estaba cerrada y él es de ahí, se crió ahí, su infancia fue ahí y bueno, ¿quién no ha ido a la Trizano también? Es popular, de acá de Villa Alemana. Pero por supuesto, y a jugar con la pelota, pues, sí, la Trizano es una de las canchas populares de Villa Alemana. Y bueno, la cosa es que hay muchas formas de colaborar, nosotros tenemos la experiencia de freno de inmobiliarias muy cercana, y ahí en ese punto en especial le pedimos siempre colaboración a personas que han tenido la experiencia de poder frenar de manera real una inmobiliaria y poder hacer de forma real también el cambio de uso de suelo. Por tanto, cuando nos comunicamos antes incluso de la convocatoria del lunes a las 19 horas con dirigentes y vecinos del sector, les dimos toda el apañe, les dijimos lo que podríamos hacer en conjunto, pero también ellos respetaron que yo no quería ir así como candidata porque no me gusta, la verdad es que siento que se estila mucho, no tengo nada en contra de quienes lo quieren hacer, pero es por algo mío como Javiera, porque cada vez que antes no era candidata y venía este candidato solamente para ese entonces, para eso me chocaba y me pateaba y no quiero replicar lo mismo. Pero eso me parece lamentable, creo que es un espacio deportivo, cultural, donde hay
áreas verdes que proteger, dónde está el humedal que hay que proteger, y esperemos que en esta oportunidad la Municipalidad de Villa Alemana escuche, accione y no reaccione como está acostumbrada a hacer, que se toque en el si Consejo. Si tú fueras alcaldesa en este minuto. Si tú fueras alcaldesa, yo fuera alcaldesa en este minuto, es que si yo fuese alcaldesa en este minuto la situación no estaría por Rodrigo. Porque creo que hay áreas verdes importantes que proteger y no hay que esperar a tener un plan regulador actualizado para poder protegerlas, es algo que nosotros venimos diciendo. La solicitud a cambiar el plan regulador tiene que ser el actual plan regulador, porque si no vamos a esperar 2 años más para que las inmobiliarias hagan tuti carambola con Villa Alemana como lo están haciendo hasta ahora. Entonces, si yo estoy en esa municipalidad, no vamos a esperar a que sucedan estas cosas, vamos a pedir al Consejo que elevemos la solicitud para, en el fondo, frenar las inmobiliarias y proteger las áreas verdes. Y ahí se va a llamar una mesa de trabajo con las organizaciones sociales, porque nosotros no nos consideramos los expertos en el tema, para nosotros el respeto está en considerar como expertos a las organizaciones sociales, especialmente culturales y medioambientales, considerando que la Trisano tiene este punto en común entre ambas temáticas. Ahí dejan, aprovechando de preguntar, ¿qué opinan del tema de la violencia que hubo botando las rejas y eso de la constructora siendo que es una propiedad privada? Bueno, dale nomás, Nacho, yo también puedo. Yo creo, ¿sí? Que ¿no? El pueblo y el enemigo se ve obligado a hacer algo más para que sea escuchado. Porque lo que ha hecho la inmobiliaria, y no solamente en Trisano, sí, después podemos comentarlo de mejor forma, pero allá en calle God Bless You, en el Deer Park, en el sector norte, el sector sur, que hoy día ya es un sector de sacrificio prácticamente, porque no hay ningún área verde, eso y la población de Villa Alemana lo ha reclamado. Se ha hecho cosas también de los canales institucionales, de hecho, concejal Alvear mandó un oficio al alcalde para que se revise la zona de humedal urbano en Trisano y que se declare de zona de protección para frenar un poco este proyecto. Sin embargo, a lo largo de este tiempo, no, el alcalde ha oído sordo, no escucha a la comunidad y el pueblo finalmente se ve obligado a hacer algo más para ser escuchado. Que es cosa que es lamentable llegar a eso, pero no lo puedo condenar tampoco. Pablo, ¿tú qué opináis del tema de la Trisano? Bueno, quería hacer ¿cómo lo alcance en relación a, primero que todo quisiera hacer un alcance en relación al tema de la violencia. Creo que lamentablemente estamos viviendo en un país donde la violencia está súper a flor de piel, por todos los contextos que ya sabemos, pero hay violencia en todos lados, las redes sociales, los territorios, y yo creo que es porque la gente está cansada de un montón de vulneraciones de pasada a llevar y de años y años y años de rabia acumulada, y no lo digo yo, lo dice el sociólogo experto, y que crees, y eso viene detonando a raíz de cualquier cosa y de cualquier modo. Volviendo al tema de la Trisano nos presenta un problema que ya hace rato se está viendo en Villa Alemana, que son tres ejes fundamentales que uno tiene que ver con el tema de la planificación territorial, cómo realmente queremos la comuna y cómo los órganos fiscalizadores, tanto alcaldía, consejo municipal, están planteando esa planificación territorial. Lo otro tiene que ver con que no olvidemos que Villa Alemana tiene una explosión demográfica tremenda, somos la cuarta comuna con menos áreas verdes. Entonces, hay toda una situación realmente importante que nos refleja el tema de la Trisano. Está también el tema de cómo las inmobiliarias se han llegado a instalar a Villa Alemana. Yo recuerdo en alguna vez que se dijo, y creo que fue noticia, que claramente el alcalde Sabat había ido como a un pabellón inmobiliario a ofrecer la comuna. Eso pasó hace unos 8 años atrás, en el primer periodo de Sabat. Y claro, hay un montón de instancias que no están debidamente atendidas. Nadie sabe qué pasa con el anteproyecto, qué pasa con el rol del Consejo Municipal en estas situaciones, en términos de la transparencia, en términos de la fiscalización y en términos de normar las situaciones para que no ocurra lo que está ocurriendo en la Trisano. Yo creo que es importante poder evidenciar de que hoy en día perfectamente el Consejo Municipal tiene ciertas facultades que no han sido ocupadas y tal como lo decía la Javi, la gente se está organizando hace mucho rato. Yo vivo súper cerca del Cerro Tercera, para mí el Cerro Tercera es el patio de mi casa. La zona norte, el barrio norte de Villa Alemana está siendo inundado de edificios e inmobiliarias y creo que hay que ponerle el paralé. Hay un montón de movimientos que se están organizando. La otra candidata de mi partido, que es Kesia Navarro, ha hecho una gran gestión en relación a la Trisano, ha estado colaborando a los movimientos y yo creo que
insisto, poner la transparencia, poner el tema en la planificación territorial. Creo que los cuatro, los siete, ya estamos acostumbrados a cuatro, los siete candidatos al alcalde debiesen poner en stand-by el tema del plano regulador hasta que no se haga una consulta ciudadana abierta, cómo queremos la ciudad, qué áreas verdes queremos, qué queremos proteger, hay un humedal ahí que es importante poner el acento, qué pasa con la inmobiliaria en relación a ese humedal, cómo lo va a tratar la municipalidad, y eso es lo que hoy en día la gente está pidiendo y está reclamando y está solicitando. Y claro, tú bien decías, Rodrigo, el terreno es privado, que no había mucho que hacer, pero el malestar de la gente... Que están ahí abajo. Dice, ¿avalan o no avalan la violencia de ese día? No, yo la violencia no la avalo. ¿Cuál fue el acto violento? ¿Sacar la cerca? ¿Eso es violento? Sacar la reja, sí. Bueno, podríamos hablar de otro tipo de violencias también, violencia... estructurales, sistemáticas. A mí me parece más violento ver esa reja y que nos saquen un espacio. Eso a mí me parece violento. A mí me parece mucho más violento que todavía comunas, lugares de Villa Alemana no tengan agua, no tengan alcantarillado, que hay un montón de hacinamientos y que hoy en día la municipalidad y el consejo y el gobierno regionales no se hagan cargo. Creo que es importante poner el énfasis y hacer la diferencia de violencia sistemática estructural y el enojo de gente que sabe que ha carreteado toda su vida, ha pasado buenos momentos, ha jugado la pelota en la Trisano, ver que un día aparezca cerrada. Yo creo que lo mínimo es una molestia. Y oye, a la gente no se le pregunta. A mí en el Cerro Tercero me sirve una copa de Sval, un día yo salí, estaba la copa ahí, nadie me preguntó nada, nadie hizo una consulta, y eso es lo importante, insisto en el rol del Consejo Municipal, donde está la fiscalización del anteproyecto, donde está la fiscalización de los movimientos de tierra que se están generando, de los desvíos de agua que se pueden generar en la construcción, y eso ningún concejal hoy en día se ha manifestado de forma clara y constante, más allá de manifestarse desde la emergencia, que creo que lamentablemente vivimos una institucionalidad donde manifestamos de la emergencia. Dame un segundo, te voy a tirar la palabra, Nacho. Es que yo quería La semana pasada tuve una discusión sobre lo mismo con Edith Alvear, porque claro, a simple vista se ve que y yo también lo digo, los concejales están todos formaditos al pie del cañón al lado de lo que dice el jefe, y sí, señor alcalde, sí, señor alcalde. Pero también es cierto, y hay que ser en honor a la verdad, hay matices, y no siempre es así, y es lo que le quería decir yo ese día a Edith, y que no se entendió mucho, es que eso es lo que corresponde. Si a uno lo contratan y está haciendo un trabajo para hacer una cosa que es fiscalizar, es lo que corresponde. O sea, a uno deberían reclamarle cuando no lo hace, y eso es lo que la gente reclama, y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora, que pareciera que nos hiciera la pega. Dale, Nacho. Sí, se rescata porque los otros no lo hacen, pero nuevamente, como el tema de los partidos, no quiero tampoco poner a todos en el mismo saco. El concejal Raúl Alvear, que de mi partido también, yo soy testigo de que ha dado la lucha con el tema del agua, de la inmobiliaria. Acá, por ejemplo, en Progreso, lo que tú comentabas al principio del programa, con el tema de la rana chilena, marchas, murales que se hicieron, y además, desde la organización social, que estuvo el concejal presente, aparte lo recalco porque estuvo en la cancha Trisano también, fue la única autoridad pública que estuvo ahí, también en los medios institucionales. Ahora, que no se vea todo es por un problema también del municipio en comunicar, de que el concejal tampoco puede llegar a todo el pueblo de Villa Alemana en su trabajo, porque también hay trabajo que no se publica, pero sí está en la calle, sí ha hecho oficio, sí ha puesto en tal en el Consejo Municipal. He visto algunos donde lo miran hasta con cara de desprecio cuando plantea esos temas. Y finalmente, nosotros que somos candidatos al Consejo Municipal, yo no quiero que me miren con cara de asco cuando presente temas sobre inmobiliaria, ni sobre la innovación, ni sobre cambiar participativamente el Pladeco, que no es algo nuevo, no es algo que lo esté diciendo yo solamente, es algo que también lo ha impulsado el concejal comunista Alvear, que se ha hecho durante años, que la misma comunidad lo ha pedido, y que sin embargo falta mayoría, falta construir esa mayoría. Yo respondí la pregunta anteriormente, quería hablar lo de Trisano también.
que en nuestro programa, bueno, como bueno, los roles de concejales no son tanta atribución en verdad, sin embargo podemos impulsar mucho, podemos proponer, podemos organizar en conjunto con la ciudadanía y las comunidades de los distintos territorios en Vía Alemana, muchas cosas para elevarlo al municipio. Finalmente que lo que uno propone no sea el concejal Ignacio, sino que propuesta desde la comunidad. Sí, y es ahí... Si esta cuestión no se trata de tener sectores cada uno, se trata de hacer algo para la ciudad. Sí, el problema es que algunos no tienen esa visión, y que si no existe esa presión social, no está. La presión social hace que reaccionen otros, no todos, porque unos son propositivos, proactivos, y otros reaccionan. Y ahí yo quiero comentar, y con nombre, que concejal Raúl Alvear no es reaccionario solamente. Y bueno, nuestro programa, que quería con esto terminar, nuestro programa consta de varios ejes transversales como la innovación, la participación ciudadana y el codiseño de las políticas públicas en distintas áreas y con las distintas temáticas de las comunidades, la transparencia para que también la población sepa lo que está haciendo el Consejo, lo que se hace con los dineros municipales, con el presupuesto anual, etcétera, etcétera, para que tenga incidencia también en cómo se va cómo vamos a discutir la distribución del presupuesto, por ejemplo, y el municipio en el barrio, que finalmente es algo que tiene que ver con la participación ciudadana, o sea, que sea un puente de ida y venida, llenar el municipio de la población y llenar a la población con la municipalidad, llevarla hacia el barrio, y desde ahí se organizan las políticas públicas hacia arriba. Bueno, yo creo que eso es lo que quería terminar. Ahora sí, es que yo no lo puedo, por ejemplo, decir a Jessica, ella es de Vía Alemana por el medio ambiente, no le puedo decir a ella que no vaya a la cancha Trizano porque es candidata, si ella siempre ha estado ahí. Yo también he estado en cada parte que podía estar en la lucha medioambiental, y Pablo también, etcétera. Entonces, lo que yo digo es que candidatos que aparecen en campaña, que no, mejor que no se asumen. Los que han estado siempre tienen todo el derecho de estar, participar y estimular la lucha. Chicos, ¿cuál creen? Oye, que... Nacho, y lo que hablaba, perdón, Rodrigo, ¿puedo, no? Sí, sí, dale, lo que hablaba el Nacho es súper importante, y nosotros lo hemos analizado desde el colectivo y de cómo construimos el programa, es el rol del concejal, más aún cuando nosotros también llevamos 4 concejales en nuestra lista. Y creo que ahí es muy importante el correr el cerco de lo posible también. Si bien es cierto, hay una ley ahí que estipula el rol de cada uno, o esta ficha como técnica del rol del concejal, del alcalde, las atribuciones, la autonomía, etcétera, igual hay un reglamento interno municipal. Y creo que ese es el número uno que debemos actualizar. Y ten por seguro, Nacho, sí, que y Pablo y Rodrigo también, ¿verdad? Que tú también vas como candidato, si son electos, y hay muy buenas ideas que vayan siempre pensado en la gente y en el beneficio de la gente. No van a ser ni de modo de mofa, como es hoy en día el Consejo, y serán siempre escuchados. Y creo que también hay que reestructurar el Consejo, el rol del Consejo, el rol del concejal, el trabajo en equipo con el municipio y con la gente. Dale, chicos, quiero tener una pregunta que sea para todos igual. ¿Cuál creen ustedes que es el principal problema por el que está viviendo o que vive en este minuto Vía Alemana? ¿Cuál es la primera tarea que hay que meterle a cabeza si somos gobierno en algún minuto, desde alguna de las partes? Javi, parto contigo. Mira, yo creo que no hay un orden jerárquico, pero sí hay temas prioritarios en Vía Alemana. Si tú le preguntas a cualquier villalemanino o villalemanina, van a haber 3. Una, que es el medio ambiente, y te estoy hablando de que por qué no va en orden jerárquico, porque las nombran las 3, pero no priorizan. Es el medio ambiente y cómo estamos depredando nuestro medio ambiente. El tema también del desarrollo económico en nuestra comuna. Y seguridad. Son los 3 temas que se tocan en Vía Alemana. Y hay un cuarto no menor que también a veces se repite dentro de las 3 primeras, es la identidad villalemanina y la cultura. Esos son los pegas que hay que llegar a hacer. ¿Pablo?
Bueno, los que hemos estado en la calle sabemos y hemos podido evidenciar que claramente el tema medioambiental es lo primordial hoy en día en la comuna. Más allá de que Villa Alemana en algún minuto se haya puesto, el alcalde haya tenido un fetiche con el tema de capital medioambiental, pero la gente lo sabe y sabe que tenemos falencia en áreas verdes, sabe que tenemos la necesidad de tener patio y encuentro y territorios donde poder juntarnos, no los tenemos. El segundo tiene que ver con la seguridad, que también es verdad lo que dice Javi, y además tiene que ver, no sé si ustedes se han dado cuenta, hay un tema en relación al comercio, a los vendedores ambulantes, a los migrantes en Villa Alemana, que no, nadie se está haciendo cargo. Villa Alemana es una de las comunas con mayor discapacitados físicos e intelectuales. El otro día, yo hace mucho tiempo estoy colaborando en la organización de discapacitados físicos, y en la municipalidad a nadie se le había ocurrido cómo se iban a ir a vacunar los discapacitados a los lugares de vacunación. Cuando Villa Alemana es una de las comunas con más alto índice de discapacitados físicos. Cuando los accesos a los centros de salud son pésimos. Entonces hay un montón de problemáticas que es importante ponerle hincapié y trabajar en conjunto. Creo que el rol de desbordar la participación ciudadana es un rol que se ha ido dejando un poco de lado por ciertos concejales y que tenemos que volver a recuperarlo. Creo que es lo fundamental, es lo primordial. Yo apuesto a poder tener consejos barriales. Aquí de los cuatro que estamos acá, ¿cuántos sabemos cuáles son las comisiones que tiene nuestro consejo municipal? Oh, se quedó pegado. ¿Cuántos sabemos cuáles son los proyectos que se discuten? ¿Cuáles son las comisiones que las presiden? ¿En qué trabajan las comisiones que tiene el Consejo? El reglamento del Consejo Municipal no se actualiza del año 2005. Entonces hay un montón de falencias que hay que ponerle hincapié y que es importante poder trabajarla independiente del orden jerárquico que sea. Pero hay Villa Alemana nos presenta una serie de desafíos que yo creo que acá estamos todos dispuestos a poder trabajar en conjunto. Dale. Oye, y hay otro desafío importante, ¿eh? ¿Cómo nos van a dejar esa MUNI? Sí, y eso también tenemos que... Sí. Y bueno, si tú me preguntas de tres, yo creo que se ha hablado de delincuencia, medio ambiente, participación ciudadana. Pero creo que tiene que ser todo un algo global, algo integral de diseño urbano. Este diseño urbano engloba mucho. Por ejemplo, lo que decía Pablo sobre los discapacitados. Hoy día, la tercera edad para ir a sacar hora al servicio de salud tiene que levantarse a las 6 de la mañana, ir a su servicio más cercano para ver si tiene hora, y después ir otro día cuando le dan hora y esperar, porque en el consultorio no se hace vía social, como decían algunos de derecha. Entonces, es una falencia. El tema medioambiental como eje transversal, que yo el otro día hice una publicación también, que medio ambiente no es una caricatura de cuidar árboles, sino que también debe pasar, por ejemplo, con la economía, con las pymes, cómo construir una economía circular, cómo vamos avanzando hacia eso, la educación, que yo también vengo de ese mundo, donde se han cerrado colegios, donde se siguen cerrando cursos en los colegios, liceos municipales, que hoy día también tiene que ver con un desafío de los servicios locales de educación, ese traspaso municipal a estatal, del municipio, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos distintas iniciativas que vamos a promover con la comunidad hacia el Consejo Municipal, que es, por ejemplo, el Salud en tu Barrio, Escuela Abierta, que tiene que ver justamente con un diseño, todo esto es un diseño con la comunidad de los distintos sectores para llevar el municipio al barrio y desde ahí también construir la política. Creo que eso así debe ser un cambio real, construir mayorías, y creo que aquí nosotras sabemos eso, que solo no podemos. Bueno, ahí salió un comentario que de las 5M está dando vuelta a la tercera edad en los consultorios, claro, una hora de las... Bueno, en fin. Así que, finalmente, eso, yo creo que... Y otro tema que tiene que ver también con la delincuencia. O sea, pasemos de la seguridad punitiva a la preventiva. Creo que también hay que brindarle esos espacios necesarios a la gente, porque yo no creo que nadie nazca delincuente. Yo creo que hay que ver algo bien transversal también que tiene que ver con los espacios, con los sueños que tienen los jóvenes que caen en la drogadicción y la delincuencia, que son los más propensos además, una red asistencial a mujeres que sufren violencia intrafamiliar también. Creo que hay muchas propuestas, muchas cosas que hacer y necesidades que son todas igual de importantes. Todas igual de importantes, y por eso hablo de un eje integral, de un plan integral
de diseño urbano para Vía Alemana. Y eso debe ser, nosotros lo vamos a impulsar como, como partido, como, como candidatura juvenil también, estando desde un espacio que ha sido postergado como la, los jóvenes, pero además sabiendo que debemos construir esto en mayoría. O sea, no lo hace nadie solo ni por capricho, se hace construyendo mayoría. Y por eso es importante un plan colectivo. Y eso es por eso que también hemos declarado que vamos a apoyar una candidatura a la alcaldía que nazca de un programa colectivo, y en el consejo también lo vamos a hacer de esa forma. Dale. Oye, yo estaba. Oye, yo quería hacer un alcance en relación a esto, a este eje. Perdón, Rodrigo, quisiera hacer un alcance que. Ya. Dale. No, estaba leyendo los comentarios y están también encendidos ahí para variar, se están peleando unos con otros, que no era la idea. Y estaban diciendo que yo no dejo hablar a los candidatos. Sí. Pero la verdad es que tenemos que tratar de hacer que todos hablen más o menos la misma cantidad de tiempo, porque si no, después empiezan a reclamar: oye, le dais más tiempo a este, le diste más tiempo a este otro, entonces no le dejaste hablar. Estamos en una sociedad donde los palos conversamos que abogan y palos que no abogan. Que compartiéramos, claro, el espacio, porque, para que precisamente no pase eso y no tenga que estar interrumpiendo. Sí, yo quisiera, ahora sí, Pablo. Quisiera, Rodrigo, hacer un alcance en relación a lo que comentaba Ignacio, y también lo que decía un poco la Javi, que tiene que ver con que hay una situación en Vía Alemana que tiene que ver con la violencia de género, y no solamente de género, sino que también de las diversidades. Recordemos que Vía Alemana es una de las comunas que ya lleva la cifra de 719 personas atendidas solamente en un año. El departamento de la MUNI de Mujer y la Casa Mujer no da abasto, y en marzo se va a abrir el primer centro de reeducación para hombres que ejercen en Vía Alemana. Lo vamos a tener en Vía Alemana, y creo que es importante poder trabajar y que las candidaturas trabajen en eso. Ignacio lo sabe, que el plan que ha ido levantando por parte de la candidatura Luna ha tenido la perspectiva de poder tener una municipalidad con disidencias, con perspectiva de género, no solamente con cierto saludo a la bandera que ha sonado mucho de oficinas de las diversidades, sino que tiene que haber una lógica municipal de inclusiva hacia las diversidades, hacia el género, y eso es importante poder hacer el hincapié. Creo que no había estado en esta conversa y para mí es súper importante hacerlo, porque mi primera militancia es la disidencia sexual, así que no puedo dejar de decir. Voy a levantar la mano. A propósito de eso, creo que la oficina de la mujer no está funcionando en Vía Alemana hace rato, ¿eh? Hay funcionarios que le deben el sueldo hace 3 meses. Es tremendamente violento. Uno se mete a la página de la municipalidad, tú pones mujer y dice la búsqueda no está relacionada. Qué violento. O sea, qué violento que en Vía Alemana las políticas públicas no estén centradas en los derechos de las mujeres y que tengamos una oficina que es algo así dentro de todo el organigrama municipal y que además no esté funcionando. Y que más encima, como no se utilizan los recursos destinados a ellos, se tengan que devolver porque no se utilizaron. Creo que esas son las cosas que hay que cambiar. Una oficina para un tema tan importante como disidencias sexuales y perspectiva de género y mujer, es imposible tenerla. Tiene que ser un departamento. Bueno, oye, y quería decir algo como para los chiquillos, y creo que es súper importante lo que ellos dijeron, y por eso hoy día en Vía Alemana se habla tanto de tener un programa, y creo que porque no puede llegar ningún alcalde a instalarse esa municipalidad y a poner una ciudad o un modelo de ciudad de manera antojadiza como él cree que quieren vivir todos y todas las Vía Alemaninas. Por eso, desde el colectivo La Vía Alemana, que queremos desde el año 2019, estamos levantando este programa para que justamente sea la ciudad que los villalemaninos y villalemaninas quieren vivir, y no que sea antojadiza del alcalde, porque el alcalde no es dueño de Vía Alemana. El dueño de Vía Alemana somos todos y todas. Por tanto, el modelo de ciudad que se tiene que instaurar tiene que ser previo a instalarte en ese sillón que todos ahora quieren estar. Dale, chicos, ¿cómo solucionamos el tema de el comercio ambulante? Que son un tema. Yo donde voy, la gente dice, oye, y los ambulantes, por favor, y los ambulantes. ¿Cómo soluciona usted el tema de los ambulantes? Oye, dijeron ahí, la Javiera todo lo encuentra violento, hasta el amor violento, le voy a decir yo a ella. No, oye, no estaban preguntando al contrario, creo que dije todo lo contrario. A la marihuana. Sí, también preguntaron sobre el tema de la marihuana, lo puse ahí en pantalla. Pero vamos con los ambulantes y se cuelgan ahí mismo sobre la marihuana. Date tú mismo, Pablo. Bueno, sí, eso ya decía, yo no he partido respondiendo, he sido súper educado con los compañeros, así que voy a partir yo. Yo creo que, tal como lo decía Ignacio, aquí tiene que haber una reestructuración en cómo entendemos el tema del comercio, cómo hacemos economía circular, y quizá eso va a contribuir a que haya mucho menos emprendedores ambulantes, y además,
Hay que hacer un trabajo conectado no solamente con el comercio, sino que con la oficina, con la OMIL. Por ejemplo, ayer me hacían alcance. ¿Cuántos avisos de la OMIL son para personas con capacidades diferentes, para migrantes? Aquí los que recorremos Vía Alemana sabemos de que gran parte del comercio hoy en día tiene que ver con migrantes, que son migrantes que no tienen trabajo. O hay un montón de gente que hoy en día se ha tenido que, ha dejado de trabajar en trabajos formales y no tiene otra cosa y como parar la olla que ponerse a vender de vendedor ambulante. O sea, yo creo que es importante entender y dimensionar el hecho por sí mismo y por completo. El que la persona se ponga a vender en la calle es la punta de lo que está debajo. Y justamente tenemos que trabajar con lo que está debajo en términos de seguridad, comercio, educación, cultura, oportunidades, que realmente vayan de forma efectiva hacia la comunidad de Vía Alemana. No podemos seguir haciendo salud a la bandera, no podemos seguir criminalizando a los vendedores ambulantes, porque muchos de esos vendedores ambulantes es la única forma que tienen de llegar con comida y plata a su casa. Sí, está bien. Yo creo que no es criminalizarlo, ¿eh? pero son un tema, pues, son un problema para movilizarse por la ciudad, ¿no? Me va a disculpar, Rodrigo, pero yo he visto cómo los carabineros muchas veces hay un maltrato en la forma de dejar al vendedor ambulante, y yo creo que sí hay una, sabemos que hay una criminalización detrás, de que muchas veces hay gente que dice, bueno, pero hay bandas criminales detrás de los vendedores ambulantes. Yo soy de la idea que en todas partes se cuece nada, así que también hay bandas criminales en el Congreso, en las municipalidades, así que es importante hacer un escenario y hacer el análisis con perspectiva, y ¿por qué no? Con empatía. Yo creo que, insisto, que siento que hemos perdido tanto la empatía como sociedad. Yo acá leo los comentarios y digo, oye, ¿pero qué le está pasando a la gente? Pero es importante poder discutir, debatir, proponer, trabajar en conjunto, pero no perdamos la empatía, no perdamos la dulzura, decían algunos, menos en procesos revolucionarios. Dale, ¿y el tema de la marihuana? Que tú mismo lo El tema de la marihuana, yo, personalmente, creo que... Perdón, hecho, en el Alberto, no sé por dónde va con la pregunta. Pues dijeron algo, ¿qué opinan de la marihuana? Yo a lo mejor no está invitando. Que, sí, bueno, como concejal, yo personalmente, ¿cómo podemos hacer ahí también? Sí, es una ley a nivel nacional. Personalmente, sí, personalmente yo apuesto a una marihuana medicinal. Tengo gente que consume marihuana y que he trabajado con gente de Cannabimed, de Daya, y hay un trabajo por parte de nuestro partido también de Convergencia Social de poder apuntar con perspectiva de inclusión en términos de la marihuana. Hay programas que están haciendo desde otra alcaldía y de otros proyectos que están siendo en candidatura a nivel nacional, y un tema que tenemos que hacernos cargo. No olvidemos que Vía Alemana es una de las comunas, no lo digo yo, lo hice Senda en el año 2016, que más consumo de marihuana tiene. Entonces tenemos que hacernos cargo del consumo. ¿Quién está consumiendo marihuana hoy en día? Porque hay un montón de gente que consume en términos de recreación, medicinal. ¿Cómo nos hacemos cargo de esa situación? ¿Por qué, por ejemplo, Munir de la Fría puede tener un laboratorio de planificación de canábica en términos medicinales y trabajan con el municipio y hacen programas y hay toda una inserción de la marihuana medicinal? Yo creo que tenemos que ir abriendo los espacios, tenemos que ir corriendo los cercos, tenemos que ir sacándonos el velo de ciertos prejuicios. Y importante hacer propuestas claras y dejar también de criminalizar. Hay un montón de gente que consume marihuana en forma recreativa, en forma medicinal. Hay que hacerse cargo, por favor. Dejemos de tapar el sol con un dedo, de hacernos los mojigatos muchas veces. Pero yo, hace poco salió una indicación del proyecto de Pamela Giles de que todos los candidatos debiésemos hacernos examen, ¿por qué no? Examen de droga, examen psiquiátrico, o sea... No lo digo yo, lo hice un chiste en Natalia Valdebenito. En media hora un volado está mirando una pared y en media hora un curado se agarra a pelear como con cuatro personas y deja la caca. Así que, por favor, yo creo que es importante tomar las temáticas, tomar las necesidades de la gente. Insisto, Vía Alemana, ¿cuántos no hemos estado en los cerros, en las mismas canchas, salvo más marihuana? Hay que hacernos cargo de la situación, hay que hacernos cargo del consumo, y yo creo que es lo más importante. Dale, Nacho. Comercio ambulante y los pitos. Bueno, el comercio ambulante es un tema complejo y nuevamente es una forma de gestionar la política a nivel municipal, y eso tiene que ver con la participación ciudadana, que el 2017, creo que Edith lo comentó también, que fomentaron el sindicato de trabajadores ambulantes para tener una mesa de diálogo junto a ellos, pero también la perspectiva municipal no es muy
agradable, un poco hostil para conversar con ellos, entonces no prosperó bien. Sin embargo, también eso se debe retomar, se debe considerar a lo ambulante en el diseño urbano para ver qué dicen, qué necesitan y por qué están ahí. Porque como decía Pablo, también son la punta de un iceberg, que por debajo hay muchas cosas, muchas aristas, educación, delincuencia, salud, necesidades, desempleo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay que tener, es un tema complejo, hay que hablar con ellos, hay que diseñar cosas en conjunto, y además, entender además con los comerciantes establecidos que, claro, la baja de las ventas, si se pone alguien afuera de mi negocio, que no paga patente, no tiene boleta, claro. Pero la competencia es desigual. La competencia desleal. Pero ¿qué pasa más allá? ¿Qué pasa con el líder, el Santa Isabel, que están ahí al lado, que son grandes comerciantes en nuestra comuna y que no pagan ni un peso para Vía Alemana? Por ejemplo, también hay que repensar ese rol, ¿no? Hay que ver qué pasa con los comerciantes, cómo los fomentamos y qué hacemos para que no se vean disminuidos frente a estas potencias comerciales que no pagan un peso en Vía Alemana. Y respecto a la marihuana, bueno, hay aristas, yo no condeno el uso de la marihuana, de hecho yo creo que debe ser también de uso medicinal, incluso recreativo. El ser humano debe tener la necesidad y la libertad para hacer uso de una droga si es que así lo desea, con plena conciencia de lo que significa, y eso también tiene que ver con un plan educacional de por medio. Sin embargo, yo no puedo estar fomentando ni permitiendo el uso de una droga si a la señora de una población su hijo es drogadicto y consume marihuana. Entonces, también eso tiene que ver con otra lista. Es cómo hacemos primero el sacar la drogadicción, que es distinto al consumo. También eso hay que recalcarlo, porque en los barrios altos, por ejemplo, con los barrios bajos, la diferencia entre consumo no es muy distinta, es algo similar. Sin embargo, en los barrios bajos, en los pobres, la drogadicción es mucho más alta que en los barrios altos. Entonces, ¿por qué pasa eso? Y eso tiene que ver también con un estudio social, con desde qué capacidad tiene alguien pobre de salir adelante, de construir su vida, de construir sus sueños, frente a alguien que ya tiene la vida prácticamente asegurada. Entonces, ¿por qué unos caen en la drogadicción y otros no? Entonces, primero, eso, hay que ver nuevamente un plan integral que tiene que ver con delincuencia, con construcción de sueños, con la superación de la pobreza, incluso, y cómo el municipio va a jugar un rol activo en un proceso constituyente, que es un proceso que va a repensar el diseño de país que queremos. Por eso también tiene que haber un consejo municipal a la altura de escuchar a la ciudadanía, de entender el proceso constituyente y un proceso de cambio. Y por otra parte, cuando sanemos esas cosas, un uso de la marihuana abierto quizás o con control estatal, a mí no me genera ningún problema. De hecho, creo que debe estar eso más o menos regulado, más que estar prohibiéndolo. Creo que, bueno, como estudiante de derecho también, cuando se prohíbe algo, no asegura que no exista. Y a veces es mejor regularlo, enseñarlo, más que prohibirlo y que sea todo de forma ilegal. Vale. Yo creo que el tema va por ahí. Voy al tiro contigo, Javi. Yo creo que el tema de repente debería ser más fiscalizar y controlar el tema del narcotráfico más que el tema del consumo. Y de ahí hay un chico que está preguntando hace rato que el tema de la marihuana, si consume o no consume, lo vamos a preguntar de ahí también. Javi, tu opinión sobre los ambulantes y el tema de la marihuana que lo metieron por ahí también del público. Sí. Tener un polo de desarrollo económico y humano en Villa Alemana con valores antineoliberales, creo que es el paraguas para poder hablar del comercio ambulante. El comercio ambulante en sí mismo no es el problema, como lo escuché, no me acuerdo quién lo dijo. Es más bien como la sana convivencia entre quienes compran, entre el vendedor ambulante, entre quienes son socios de la Cámara de Comercio o tienen comercio locatario en Villa Alemana, y aquellos que son parte del fomento productivo y la mano productora Villa Alemana. Creo que ese es el paraguas que abarca estos tres entidades, un polo de desarrollo económico en nuestra comuna. Y en ese sentido, nosotros hemos trabajado con el comercio ambulante y también con los vendedores locatarios de Villa Alemana, y la verdad es que el comercio ambulante identitario villalemanino, el que lleva 30, 40 años en su sector, no es el que hoy está causando, entre comillas, este desorden y problema en el centro de nuestra comuna, sino más bien que por el mal manejo sanitario, ¿cierto?, que profundiza esta crisis social y económica, muchas personas
personas han tenido que venir a Viña Alemana y a instalarse con un comercio ambulante. Entonces, en ese sentido, el comercio ambulante identitario de Viña Alemana está dispuesto, y ahí creo que ellos mencionaron un poco lo que pasó en el 2017, donde trataron de agruparse y que sí, fue tan burocrático. Fue tan burocrático que y sintieron un poco un abandono en el proceso de lograrlo que se disuelve. Ellos me lo comentan de esa forma, no es una percepción mía, yo solamente estoy aquí mencionando lo que ellos nos dijeron. Entonces, ¿nosotros qué vemos? Vemos que este comercio ambulante identitario ya se va a estar siempre en esa zona. Sabemos las hermanas María, señora de las ensaladas, de Progreso, ¿cierto? De Concóndel. Sabemos quiénes son y sabemos que son de Viña Alemana y que han pasado ese trabajo de generación en generación. Y ellos dicen, a mí me han sacado 20.000 veces de Viña Alemana, del centro de Viña Alemana, y me voy a venir a instalar aquí igual, porque este es mi espacio y acá finalmente yo vendo, porque si me van a mandar a Maturana arriba no voy a vender nada. Y lo que yo quiero es trabajar. Entonces, les decimos, pero ¿está dispuesto usted entonces a pagar por un espacio? Sí, pero depende del espacio, porque si me vuelves a mandar a Maturana, voy a volver a estar aquí en el centro, porque es en el centro donde se vende. Entonces, generemos un clima de sana convivencia entre el vendedor ambulante identitario de Viña Alemana, porque todo lo demás, que es casi, a ver, son 175 a 180 personas vendedoras ambulantes hoy en día en Viña Alemana, bien itinerantes entre uno y otro día, pero son 185 personas. El 30% de ellos son identitarios de Viña Alemana, y aquellos que no lo son quieren irse a un sector. Por tanto, creo que ahí es importante ver cómo la municipalidad quiere, quizás de manera permanente, el sector que solo se arrienda en Navidad para la feria navideña, el poder instalarlos ahí. Pero también están aquella mano productora de Viña Alemana, y creo que es importante ahí recuperar los espacios públicos para que ellas, quienes generemos este relato de que tenemos algo importante en Viña Alemana, con mano productora de Viña Alemana, pueda instalarse y vender sus productos. Pero, ¿qué pasa entonces con el comercio local? Dice, oye, estás dejando posicionar al comercio ambulante y es porque ellos también han sido abandonados. Recuerden años atrás cómo era una experiencia para la Viña Alemanina y el Viña Alemanino ir al centro, porque finalmente todo lo encontrábamos en el centro. Había bien el centro. Desde las montacillas, desde todo lo encontrabas. Y yo hoy día, por ejemplo, el otro día se me echó a perder la Rabel Water, y dije, bien, voy a ir a Condel, donde están todas las ferreterías y venden este tipo. Ferretería. Me salía 8.500 pesos, la misma cosa que en la misma tapa del baño que en el Despacito, me salía 5 lucas. Y ahí está, en el fondo, lo que yo les dije, tu competencia finalmente no es el vendedor ambulante, son en el fondo estas retail que venden mucha producción a muy bajo costo, y donde finalmente no se potencia la compra del comercio local como una experiencia de patrimonio villalemanino, donde deberíamos tener una alianza ahí de experiencia, de patrimonio, de cultura al ir al comercio locatario de Viña Alemana, sin descuidar también los barriales, que es un punto muy importante. Entonces, acompañémonos y demos este fomento al Viña Alemanino, de que es importantísimo con este estudio de mercado, donde le diga que el qué producto venda, a qué precio, para que en el fondo realmente ellos puedan salir ganando y no sientan que la competencia es el vendedor ambulante. Y hay otra cosa importante dentro de esta sinergia, ¿cierto? Y esta sana convivencia que se da en el centro, que es que no está siendo inclusivo. Las personas con discapacidad motora, o las mamás que llevan coche, o las personas ciegas que andan con bastones, hoy en día no pueden transitar de manera normal en Viña Alemana. Exacto. Por tanto, el vendedor ambulante identitario está dispuesto a regularizarse, y ahí no se le tiene que abandonar en el proceso hasta lograrlo. Independiente, cueste lo que cueste, tenemos que lograrlo, pero también no abandonar al comercio locatario, porque el comercio locatario, la competencia no es el vendedor ambulante, sino es el Líder, el Santa Isabel, el Fashion Park, el Tricot, el Despacito y todo lo otro que venden en grande producción a muy bajo costo. Claro que sí. ¿Te quedaste fuera con el tema de los pitos?
Ah, marihuana. Yo concuerdo con los chicos. Creo que la marihuana con uso recreativo no tiene por qué ser penalizada, pero también es súper importante lo que dijo una persona, porque yo creo que el medicinal, no sé si está tan en debate el uso. Yo siento que la gente que lo usa de manera medicinal quizás no es tan, no cae en este estereotipo del consumo del marihuanero, ¿cachai? Porque es un estereotipo y para allá quieren llevarlo. El marihuanismo. Claro. Sí. Yo considero que el consumo de marihuana no es malo, pero ojo, creo que el consumo de marihuana tiene que ser de manera responsable y cada cual cae ahí en la línea de cómo yo reacciono a la marihuana y cuál es mi límite para en el fondo tener una vida en equilibrio, y equilibrio digo, no caigamos en que la marihuana sea un entorpecimiento en mi quehacer normal y habitual y que no vaya tampoco a tomar la libertad de un otro, ¿cierto? Creo que ahí está esa línea y esa línea tiene que ser, si es que hay una política pública, así como la han habido muchas, tiene que ir con concientización y educación a la gente, porque no sacamos nada, por ejemplo, con tener una ley cholito, si a la gente solamente se le dice que se le va apenas a cobrar una multa por no cuidar a los animales, cuando no está la concientización del cuidado responsable y la tenencia responsable de los animales. ¿Me entiendes la diferencia? No es algo que sea del municipio, si me preguntas a mí, esa es mi opinión, y preguntaron ahí si fumaban, yo fumé, hace 4 años que no fumo ni uno porque me diagnosticaron epilepsia y me la contraindicaron, pero no me impedía en desenvolverme, ni estudié una carrera, soy matrona y me desenvolvía muy bien en mi pega. Solamente ahora no la fumo porque tengo epilepsia. Y hay mucha gente ahí, que hace su vida normal volado y trabajan volado y trabajan impeque y no tienen ni un atado. A mí me hacen pésimo los pitos. Yo fumé también como loco de pendejo, pero después ya de un día para otro empezaron a hacer mal y nunca más. Me hacen pésimo. Así que yo no digo que es malo, o sea, al otro le hace bien, dele, es su vida, pero a mí me hace mal. ¿Tú, Pablo? Yo consumo marihuana en términos medicinales y recreativos, receta médica, soy paciente de Cannabimed, y también lo comenté desde esa instancia, que también para mí es importante poder recoger la instancia de la marihuana en la comuna. Creo que, lo dije, Villalemana, una de las comunas que más consumidores de marihuana tiene, y creo que es importante hacerse cargo. Concuerdo mucho con la Javi, quería hacer el alcance en relación al tema de la falta de educación para ciertos procesos. Y yo no lo puedo dejar de decir, Rodrigo, yo digo todos los días en el programa que tengo, que dura mucho, le paso el aviso, este proceso, por ejemplo, este mismo proceso de candidatura debería estar de la mano en educación. Hay mucha gente todavía que no tiene idea que en abril tiene que ir a votar por gobernadores. Este proceso debiese haber estado constantemente permanente en la radio, en todos los medios de comunicación, qué es lo que se va a votar, cómo se va a votar, qué hace un concejal, qué hace un constituyente, cómo hacer el proceso constituyente. Creo que también es importante decir cómo los concejales y cómo los municipios después del 11 de abril que lleguen a instalarse, va a apoyar el proceso constituyente, y la educación es fundamental y tenemos un vacío importante en todo lo que hemos llevado en este último tiempo, y tenemos años de laguna en educación cívica, y hoy día en este 2021 vamos a vivir el proceso de votación más histórico y único en este país, que creo que es fundamental que hubiese sido con una educación cívica constante y permanente. Así que para mí estos espacios son súper importantes para que la gente vaya conociéndonos, vaya sabiendo, y vayamos transparentando y dando a conocer eso. Dale, Nacho responde eso. La pregunta, que ya todos se mojaron el potito, y el otro se va a poder dormir tranquilo, Hugo Roja. Yo no soy consumidor habitual de marihuana. Lo he hecho, sí, pero no acostumbro a hacerlo. Oye, y además que la marihuana no solo se fuma, se come, se coloca en aceite, hay cápsulas. Sí, es el estereotipo. Claro. Quieren ver si el candidato tiene el estereotipo de volado o no. Pero finalmente, claro. Eso da igual el consumo o no. Ya, chicos, son las 21:40. Estamos llegando ya a la recta final. Vamos a dar 5 minutos para cada uno para que digan 5 minutos libres. Oye, pero 5 en serio. Pues, no sé, ni siquiera. ¿Por qué tienen que votar? ¿Perdón? 5 minutos, sí. Que sean 5 minutos. Sí, por reloj. Por reloj, para que no se nos suban por el chorro, ¿ah? ¿Eh? O sea, no vamos a tener que parar y después dicen, lo interrumpe. ¿Vale? Vamos a partir por. El Nacho no ha partido nunca. Sí, partí, pero. Ha partido dos. ¿Son los 5 minutos?
Yo creo que podría partir la Javiera. Juegue, Nacho. Ya, yo. Bueno, finalmente creo que en una comuna que piense un diseño urbano moderno, un diseño urbano participativo, democrático, con la participación más amplia posible, que las políticas, y al menos como candidatura también nos comprometemos y hemos estado dialogando constantemente con la comunidad, que las políticas se elaboren desde la misma comunidad, que desde ahí se construya, se diseñen, y luego se pueda evaluar también, porque los mismos dirigentes sociales, los vecinos y vecinas de la comuna, deben también jugar un rol importante en la fiscalización, en la elaboración y en el diseño de las políticas, y no solamente su deber es votar cada 4 años. Y también una forma de hacer política distinta a lo que estamos acostumbrados. Como partido siempre lo hemos promovido y lo vamos a seguir haciendo, de hacer esto de forma participativa. Yo sueño con una comuna que tenga barrios comerciales, que tenga una identidad también potente como Villa Alemana o Peña Blanca también, que es muy importante nombrarlo, con un consejo municipal muy diverso, y por eso saludo también a este panel, que está la Javiera, está Pablo, estoy yo, que también representamos distintos sectores que han sido postergados de la política más tradicional, ¿cierto? Mujeres, disidencia sexual y en mi caso de la juventud también, para que cada uno se agarre de algo, ¿cierto? Entonces eso, yo creo en una comuna que el medio ambiente sea un eje transversal donde se ejecute el comercio, la educación, la salud con un ámbito medioambiental, con otro eje transversal que es el feminismo, y también el otro día estaba hablando con Isidora también sobre este tema, una compañera, que sea un eje transversal que cruce la educación con la educación sexual y no sexista, impulsar, por ejemplo, dispensadores de condones femeninos y masculinos en los colegios, que se hable de otro enfoque también preventivo, porque hoy día el embarazo adolescente también es muy, 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 hay mucho embarazo adolescente, la educación, o sea, que la salud también sea un eje transversal, por ejemplo, en educación, con este mismo enfoque de prevención, que sea una comuna integral, armónica, amplia, y finalmente como concejal me comprometo a hacer lo más transparente posible, a que las políticas se elaboren con la comunidad, que vamos a impulsar con toda la fuerza las políticas innovadoras, llevar el municipio al barrio e inundar al municipio de la población de Villa Alemana, que hoy día sobre todo ha estado más postergada. Y además de fiscalizar con toda la fuerza a la nueva administración municipal que se venga, llamo también a la juventud a que se haga parte, porque es un proceso histórico, es un proceso primero vamos a elaborar un nuevo diseño de país, donde además la comuna debe también tomar un diseño de acá a lo largo, a una década quizá, y proyectar así un municipio. Finalmente eso, hago un llamado a la participación, a ser transparente, a elaborar las políticas de una forma distinta, como partido también. Bueno, y como candidatura tenemos algunas sorpresas preparadas para dar a conocer el programa de buena forma que vamos a impulsar, y con toda la energía y ganas de construir mayorías amplias, colectivas y democráticas para construir una comuna distinta y mejor. Súper, Nacho. Y te sobraron 30 segundos. Saludos del espacio entonces, porque estamos llenos de la prensa más tradicional, que muchas veces nos saca de contexto, que nos pone una notita así, o que no nos pesca. Así que saludo este espacio, porque como decía también Pablo, la gente, la ciudadanía se debe conocer a los candidatos, candidatas, y los programas, si estamos hablando de programas y de ideas, no de personas individuales que se representan a sí mismos, sino de programas. Así que eso pues. Ya, Nacho, justo el tiempo. Pablo, sus 5 minutos, juegue. Bueno, yo creo que es importante que el próximo Consejo Municipal que pueda desbordar lo que tiene que ver con la participación ciudadana, como bien decía el Nacho, consejos barriales, ¿por qué no? Que todos los años haya una cuenta pública por parte de los del Consejo Municipal, de los concejales y de sus comisiones, desbordar la participación ciudadana, la transparencia, apuntar a un consejo mucho más inclusivo, que se acerque a la gente, insisto en eso, insisto en de que muchos no conocemos las comisiones y cómo trabajan, que es importante que los movimientos, organizaciones sociales tengan conexión con el Consejo Municipal, que hoy en día creo que se ha ido perdiendo. Sabemos que hay todo
un reclamo y un llamado de atención a la institucionalidad. Creo que estamos en un proceso histórico de poder hacer el cambio, poder hacer la bajada diferente y poder tener una comuna mucho más inclusiva, mucho más diversa, mucho más abierta en relación a todo lo que hemos hablado acá. Creo que es importante, insisto en eso, el tema de la transparencia. A mí me llama mucho la atención que mucha gente no tiene idea de la labor del Consejo Municipal, no tiene idea cómo funciona, cómo trabaja, qué hace, y yo creo que es importante que todos nos vayamos empapando de lo que tiene que ver la participación ciudadana constante y permanente en un gobierno local. Lo decía yo antes, muchos candidatos, he visto un montón de candidatos que prometen cosas y que básicamente tienen que ver con cosas que van del gobierno local. Y la postura de Frente Amplio y de Convergencia Social y de esta candidatura es desbordar la transparencia, la participación, ¿por qué no generar consejos barriales en Peña Blanca, en Guangualí, en Troncos Viejo, Barrio Norte, un montón de sectores de Villa Alemana, Peña Blanca, que quedan completamente invisibilizados? ¿Para qué decir el Patagual? ¿Para qué decir más allá lo que pasa en Peña Blanca? Y eso es lo importante, apuntar a un consejo mucho más abierto, mucho más honesto, ¿por qué no decirlo? Mucho más transparente. Creo que los concejales debiesen hacer su declaración de interés de patrimonio todo una vez al año, que no se hace, y es importante poner hincapié en eso. Yo insisto mucho en este eslogan que hemos tomado, que no es solamente un eslogan, sino que tiene que ver con el activismo que vengo desarrollando hace tiempo. Apuntar a una Villa Alemana diversa, para mí es muy importante, que todos tengamos cabida, de que todos los discursos tengan cabida, no solamente diversa en términos de sexualidad, sino que diversa en términos culturales, étnicas, sociales, políticas, y creo que estamos en un punto crucial donde se puede hacer el cambio, donde podemos apuntar a una Villa Alemana mucho más abierta, mucho más inclusiva, y que realmente hay vida para todo en este espacio, independiente del alcalde que llegue el 11 de abril. Creo que el rol del Consejo Municipal debe ser más que nunca fiscalizar 24/7. Sabemos de que los concejales no tienen horario más que ir al Consejo Municipal, entonces hay harto que hacer, hay mucho que aportar, y creo que, tal como lo decía el Ignacio, hay toda una camada de activistas jóvenes que hoy en día han decidido dar el paso para sentarse en la misma mesa, para incomodar, para pegar las canillas, y esa es la idea. Yo creo que me apunto y me quedo con el tema de desbordar el Consejo Municipal en términos de la transparencia, de la participación, y que la gente se vaya empapando. Y así como decía el Nacho, yo creo que por algo estamos en el mismo conglomerado y apoyando al mismo candidato, y tiene que ver con llevar el municipio al barrio y el barrio al municipio. Creo que hoy en día sabemos que hay un montón de espacios que tiene el Consejo Municipal y la Municipalidad que están atrapados en dirigencias que son Sabat Lover, que hoy en día se puede cambiar. Tenemos una instancia que es el COSOP, donde hay un montón de organizaciones que no participan y que tienen la instancia de poder cambiando el eje a la comuna, y allá queremos apuntar y allá queremos llegar como candidatura. Y vamos, y sabemos que vamos a llegar al Consejo Municipal y apostar a una Villa Alemana mucho más diversa, transparente, inclusiva. ¿Para qué decir el tema medioambiental? Hay mi compañera que me acompaña en la lista, que es Kesia Navarro. Ha estado ahí constantemente colaborando y estamos haciendo un trabajo entre todos, en equipo, y creo que eso es lo importante. Así que muchas gracias, Rodrigo. Vale, Javi, tus 5 minutos, adelante. Creo que 5 minutos nos bastan para resumir todo el trabajo que hemos hecho con la Villa Alemana que queremos, pero sí les quiero invitar a que participen en nuestra página web, que nos inviten también a sus sectores como lo han hecho en estos 2 años, porque sí, llevamos 2 años trabajando para tener el primer programa de gobierno local en Villa Alemana, construido con villalemaninas y villalemaninos, con vecinos de todos los sectores, de todas las edades y de todos los géneros. Y creo que eso es lo importante. Más allá del pool de propuestas que pueden decir otros candidatos, es que acá tiene que instaurarse un modelo de ciudad. Y ese modelo de ciudad es el que hemos construido y es el que vamos a instaurar en el municipio. Así que la invitación y la motivación a decirle a cada uno y una de ustedes, villalemaninos, es que participe en este colectivo, este espacio en común con vecinas
vecinas y vecinos, que se llama la Villa Alemana que queremos y que les damos por seguro que es una política luminosa, bien tratante, empática, respetuosa y que además construimos con alegría. Y porque si queremos tener esa Villa Alemana que queremos con todos estos ejes temáticos, tenemos que empezar a construirla entre todos y todas desde ahora ya. Así que muchas gracias también por el espacio y métanse a la Villa Alemana que queremos .cl, vea todos los ejes que hemos elaborado en estos 2 años ya de trabajo, valide nuestras propuestas, son 220 propuestas por cada uno de estos ejes, hay específicas, vaya, valide y participe, porque es el llamado que les hago hoy a participar. No nos quedemos en la casa, no quedemos mirando a ver qué pasa, sino que tomemos las riendas de Villa Alemana, porque creo que ya es el deber de cada uno y una de nosotras a participar, a hacernos los protagonistas de la Villa Alemana que queremos y no le dejemos a los mismos de siempre, ni a sus hijos, ni a aquellos que van a ser continuidad de lo mismo que tenemos en estos 12 años, sino que atrevámonos a apostar por un modelo de ciudad que nos acomode, que nos guste y para que digamos con mucho orgullo, esta es la Villa Alemana que quiero. Bien. ¿Me quedan minutos? Mira que yo soy re buena para hablar. ¿Y te quedan 2 minutos? Me quedan 2 minutos. Bueno, entonces, y quiero decirle también que tenemos en nuestra lista 4 concejales que yo creo que uno de ellos va a salir y doy fe también que vamos a un consejo representativo, un consejo con diferentes prácticas. Creo que vamos a hacer carne en esta oportunidad, correr los cercos de lo posible, porque estamos llamados nosotros como vecinas y vecinas, independiente de que ustedes estén o no estén dentro de un partido político, somos vecinos y vecinas de Villa Alemana y doy fe que queremos lo mejor para nuestra comuna. Y ese consejo va a ser de manera distinta, va a estar realmente participando con la gente y vamos a trabajar en equipo con la municipalidad y con aquellos que son parte del municipio y sus funcionarios municipales. Estamos hoy en día en nuevos cambios y no tan solo desde el 18 de octubre en adelante, sino desde mucho antes, por tanto necesitamos que participe, creo que el llamado es ese, y más allá de mostrarle en este momento, que yo sé que me quedan muchos minutos, pero no quiero redundar más, es a que participe, www.lavillaalemanaquequeremos, vaya y cuestione nuestras propuestas, valídelas, le gusta, no le gusta, participe, pero involúcrese. Ese es el llamado que quiero hacerles hoy, involúcrese, porque si estamos dando el ejemplo hoy día de que la participación tiene que ser entre todas y todas, entonces les damos por seguro que esa alcaldía va a ser participativa, inclusiva, transparente, feminista y la vamos a mirar siempre con ojos verdes. Yo quería agregar una última frase antes de que nos vayamos. Vale. Y creo que nos puede resumir. Y también va a resumir nuestro trabajo. Tenemos el derecho a soñar, pero el deber de construir. Eso, Rodrigo. Gracias. Bien. Chicos, quiero darle las gracias. Ya que Nacho dio el puntapié, yo, Rodrigo, perdón, quería agradecer primero que todo el espacio, los comentarios de la gente, creo que es súper importante, harta gente viéndonos, Javiera Toledo, agradecer también la disposición, sé que lleva harto rato dando vuelta en el territorio, es importante, es una la candidata, así que, ¿para qué decir, Nacho? No es fácil meterse en política, el candidato más joven, aquí los tres tenemos cosas súper puntuales y excepcionales y creo que eso se agradece. Hoy en día dar el paso fuerte a estar en este espacio no es fácil porque hay un montón de gente que odia los partidos, que odia la participación y que todos queremos apernar, pero no, yo creo que yo me saco el sombrero con los otros dos invitados y creo que es importante, bueno, perdón, Rodrigo también me saco el sombrero, también está disputando un espacio y eso se agradece y creo que todos tenemos la convicción de darle vuelta el sentir a Villa Alemana. Chicos, muchas gracias por participar, muchas gracias a toda la gente que participó también desde su casa escribiendo los comentarios, tirando las preguntas, por ahí cerraron del moño, algunos fueron medio majaderos, sabemos que no podemos ser medallita de oro, no la vamos a caer bien a todo el mundo, pero esto es así, esto es Villa Alejana, y en Villa Alejana es un universo paralelo donde están todos bienvenidos, sean de donde sean, digan lo que digan, y
de eso se trata. Ese es un espacio para participar. Muchas gracias por estar acá, Pablo, Ignacio, Javiera Linda, que gracias, hace un rato. Así que suerte y éxito para todos, porque estamos aquí todos buscando lo mismo. Queremos un mejor Villa Alemana para todos. Una mejor ciudad. Nos vemos en mayo, chiquillos. Yo te veo en abril. Yo te veo en abril. No, nos vamos a ver en mayo. Nos vamos a ver en mayo. En mayo reunión. Sí. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, compartiendo, a Peter, a toda, a Camila, a Edith, a Catita, a todo el mundo que estuvo participando, a la María José, en fin, a todos, muchas gracias por participar. Esto fue, una vez más, Villa Lejana, y nos despedimos. Chao, que estén bien.